Bueno, de nuevo, para los que acabáis de entrar ahora, buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy a esta jornada online titulada Oportunidades y Sinergias en los programas Horizonte 2020, Europa Creativa Cultura y Europa con los Ciudadanos, que hemos organizado entre los puntos nacionales de contacto españoles encargados de informar y asesorar sobre estas ayudas. Me presento, soy Carolina Fenol, técnico de las oficinas Europa Creativa Cultura y Europa con los Ciudadanos. Nuestro director de estas oficinas, Augusto Paramio, se incorporará después porque bueno, le han requerido para hoy a esta misma hora. Y nos acompañan por la parte de la representación de H2020, Borja Izquierdo, que es director de Ciencia Internacional de CECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y también Carolina Rodríguez, bienvenidos, que es el punto nacional de contacto para el Reto 6 de Horizonte 2020 dentro de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Gracias también a todos los panelistas que nos acompañan hoy. Brevemente voy a decir sus nombres, que son Mikel Zorrilla, director de Digital Media and Dicontec, Leire Orue Echevarría de Tecnalia. Nos acompaña también Arturo Rodríguez de la Universidad de Barcelona, Jesús Iglesias de Social Climate y Alberto Cerezo y Fran Gracia de Interact. Creo que no me dejo a nadie. Empezamos ya porque, bueno, sí comentaros que tenemos un programa bastante, bastante denso en contenidos porque estamos en un momento de transición fundamental y además os traemos muy buenas noticias porque esta semana ha sido crucial para el avance respecto a la entrada de el nuevo marco financiero y los nuevos programas europeos. Así que os traemos también noticias frescas que después os iremos contando. Bueno, empezamos. Simplemente enseñaros cuál va a ser el guión de esta primera parte presentada por las oficinas. Recordaros también que tenéis un espacio de preguntas y respuestas específico para consultar, hacer cualquier pregunta a los panelistas y tenéis también un chat en el que bueno, podéis informar si hay algún problema técnico o también como espacio de libre expresión. Bueno, lo que vamos a contar es esto, ¿no? Básicamente presentarnos, explicar cuáles son los objetivos, prioridades, quiénes son elegibles y qué organizaciones se pueden pedir estas ayudas, las actividades y las líneas de financiación. Yo voy a contar las de Europa Creativa Cultura y Europa con los Ciudadanos. Hablaremos también yo en concreto hablaré un poco sobre las sinergias con el programa Horizonte 2020, haciendo una comparativa entre los proyectos que hemos traído hoy invitados y otros proyectos que de alguna manera son afines y que bajo temáticas iguales o muy similares han sido financiadas bajo estos otros programas. Después, los representantes de Horizonte 2020 Reto 6 os contarán tanto las oportunidades como lo que vamos a encontrar en el nuevo programa e incluso qué oportunidades habrá para aquellos que venís de estos otros programas y como decía antes, bueno, hablar un poco sobre el futuro de las ayudas de los nuevos programas. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, estas oficinas ofrecemos información y asistencia técnica gratuita a todos los operadores que estén interesados.
tanto para dar una información básica, asesoría técnica para los que tenéis una idea y no sabéis si encajan, o incluso tenéis ya un borrador de propuesta y un formulario complementado y necesitáis que le hagamos una revisión. Os apoyamos para la búsqueda de socios también y os ofrecemos jornadas como estas. Tenemos tanto jornadas o los Info Days para informaros sobre el programa y convocatorias, y otras más también relacionadas con la capacitación, en la que bueno, abordamos temas transversales o otros temas de interés para nuestros operadores culturales. Y recordaros que hacemos un servicio gratuito y que a pesar de la pandemia estamos completamente disponibles en el correo o con cita previa para llamadas o videollamadas. Básicamente, para haceros una comparativa de los dos programas, una diferencia sería que Europa Creativa es el programa específico para las industrias culturales y creativas, y las organizaciones que lo pueden solicitar tienen que tener entidad legal, es decir, estar registradas con una entidad legal, y el líder tiene que tener una antigüedad de 2 años. A los socios ya no se les pide esa antigüedad, y además una novedad que se introdujo al final de este septenio, que probablemente se mantenga, es que ahora se va a dar entrada también a otras organizaciones que no necesariamente trabajen en el ámbito cultural, pero que estén interesadas en establecer una cooperación para un proyecto concreto. La diferencia con Europa con los Ciudadanos, bueno, por un lado, el ámbito de contenidos es para proyectos que traten sobre construcción europea, memoria, identidad y que estimulen la participación de los ciudadanos en la Unión Europea. Y en este caso, solo la pueden pedir las autoridades locales y las asociaciones, es decir, las entidades sin ánimo de lucro. En cambio, en Europa Creativa, cualquier organización público-privada con o sin ánimo de lucro las puede solicitar. Bien. Europa Creativa, como decía, es el programa específico para este sector cultural y creativo con dos grandes objetivos que se van a mantener: salvaguardar y promover la diversidad cultural y lingüística en nuestro patrimonio y reforzar la competitividad de las industrias. Y en concreto, Europa Creativa Cultura tiene dos objetivos. El más tradicional, de impulsar la circulación y la movilidad transnacional y profesionalizar y reforzar la capacidad del sector para alcanzar un nivel transfronterizo internacional. Bien, hasta ahora nosotros teníamos 4 líneas fundamentales de financiación: proyectos de cooperación, traducción literaria para obras de ficción, las redes para redes europeas ya existentes y las plataformas que se crean de manera ad hoc para generar una programación cultural de contenidos artísticos o culturales genuinos que itineren por toda Europa. Me voy a centrar un poco en los proyectos de cooperación, que es nuestra línea estrella y que se va a mantener en el nuevo programa, que muchos de vosotros ya conoceréis. Es para proyectos culturales que tengan esa dimensión europea porque cuenten con los socios, que sean diseñados e implementados conjuntamente entre un partenariado y que, claro, que estén alineados con las prioridades del programa, que ahora vamos a ver. Se pueden hacer toda una variedad de actividades, desde residencias artísticas, talleres y seminarios, exposiciones, conciertos, intercambios de buenas prácticas, producción de material como guías, manuales, catálogos, también coproducciones de artes escénicas, itinerantes. Y tenemos 2 categorías que en principio se mantendrán, quizá con alguna pequeña variación. Habrá había de mayor escala para subvenciones de 2 millones de euros y menor escala para subvenciones de 200.000 euros, con una cofinanciación del 50%, con lo cual varía entre el 60 y el 50%, pero según sea menor o mayor escala. Hay unas prioridades temáticas que hemos tenido hasta ahora y que probablemente van a cambiar muy poco. Habrá alguna pequeña diferencia que os enseñaré después, como son la movilidad transnacional, el desarrollo de audiencias, la capacitación, ya sea por la digitalización, es decir, la,
la adaptación a ese reto digital y el uso innovador de las nuevas tecnologías, temas de formación para los profesionales, incluso para el público también, y otros relacionados con los nuevos modelos de negocio, que era un aspecto que estaba y sigue todavía muy por desarrollar. Después se introdujeron otras dos prioridades, que eran la integración social de los migrantes y refugiados y el patrimonio cultural. Y ahora ya pasamos a Europa con los Ciudadanos, que, como os decía, es un programa centrado en impulsar la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática, promoviendo un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, y con esos dos grandes objetivos: mejorar la comprensión de la Unión Europea, su historia y su diversidad, y fomentar esa participación activa de la ciudadanía. Con dos capítulos, el de memoria histórica y el de compromiso democrático. El de memoria histórica es para proyectos que realicen actividades transnacionales y promuevan la reflexión y el diálogo intercultural, tratando temas de nuestra historia reciente. En los hermanamientos de ciudades es para promover las asociaciones, no tiene por qué ser un hermanamiento en sentido estricto, de al menos dos ayuntamientos. Y redes de ciudades es para redes ya más amplias, porque se pide un mínimo de 4 ciudades europeas para desarrollar una cooperación sostenible a largo plazo sobre una serie de temas que se eligen que tienen que ver con la agenda política europea, y todo esto desde un enfoque bottom-up, ¿no? para que se pueda oír bien la voz y la opinión de la ciudadanía. Y luego la línea de proyectos de la sociedad civil, que esta la pueden solicitar directamente las asociaciones. No sé si me oís y me veis bien, porque no veo nos veo a vosotros, pero bueno, creo que me veis bien. Hay una serie de prioridades que tenemos aquí que pueden cambiar en el nuevo programa. Es para que os hagáis una idea de cómo funcionaba hasta ahora. Y cambiaba por capítulos. En el de memoria histórica, había una serie de conmemoraciones por cada año, y luego otros tres temas, ¿no? Sociedad civil y la participación cívica en los regímenes totalitarios, temas de xenofobia, antisemitismo, intolerancia, y otras sobre la transición democrática, la adhesión a la Unión Europea. Y para el capítulo 2, con las otras tres líneas de financiación restantes, teníamos todos estos temas que, bueno, no son obligatorios, pero sí se recomienda acogerse a alguno de ellos, ¿no? Además, son temas muy amplios, muy genéricos, con lo cual es relativamente fácil abordar uno o varios de ellos, ¿no? Como, por ejemplo, hablar sobre el euroscepticismo o el futuro de Europa, fomentar ese diálogo intercultural en las actividades para combatir la estigmatización de los inmigrantes o de todos los grupos en riesgo de exclusión, y luego hablar de la solidaridad en tiempos de crisis, ¿no? Como decía, después nuestros colegas del Punto Nacional de Contacto de Horizonte 2020 os van a hablar más de este programa, ¿no? De en qué consiste y cuáles van a ser sus futuras oportunidades, donde yo creo que hay oportunidades para todos, tanto para las organizaciones del ámbito de Lima, de Masí, como para las que son las industrias culturales y creativas, y también para nuestros operadores que vienen más de la rama de la construcción europea y que están más familiarizados con el programa de Europa con los Ciudadanos. Entonces, bueno, por un lado, nos van a presentar el proyecto Citadel. No me voy a centrar yo en estos proyectos, porque lo van a hacer los responsables de cada uno de ellos, pero sí deciros que en este caso hemos visto afinidad, por ejemplo, hablando de si alguien está pensando en hacer un proyecto sobre acerca de las instituciones y sobre todo las administraciones públicas, locales o regionales, a la ciudadanía, para hacerles más partícipes de esos procesos democráticos o de la agenda política, ¿no? Bueno, pues un poco el trasunto de Citadel, con sus diferencias, por supuesto. En Europa con los Ciudadanos tenemos la Red PESLA, un proyecto ya finalizado,
que se centraba en realizar un intercambio de experiencias de gobierno local multinivel en las comunidades rurales de Europa. Y bueno, con enfoques participativos entre los organismos públicos y todos los agentes sociales y económicos. El proyecto Traction tiene su afinidad, por ejemplo, con Opera Visión, ¿no? Perdón, que veo que me queda poquito tiempo. En este caso, son muy parecidos porque se trata de cómo acercar la ópera a las nuevas audiencias y ambos emplean las nuevas tecnologías. Si bien H2020 tiene ese enfoque fundamental en las nuevas tecnologías, pero desde Europa Creativa también se pueden emplear, ¿no? Otros ejemplos, en este caso, como distintas maneras de trabajar desde las ciudades, ya sean ciudades históricas o ciudades más del ámbito rural, trabajan en ciudades y en espacios públicos, ¿no?, para promover, entre otras cosas, por ejemplo, un desarrollo sostenible y también con un peso relevante de las nuevas tecnologías, ¿no? Y otro ejemplo que traigo un poco en la línea del proyecto Memex que os van a presentar y de Cultural Base, en este caso son todos proyectos que investigan y trabajan sobre temas de identidad europea, patrimonio cultural europeo, diversidad cultural, memoria histórica. Y en este caso, pues por ejemplo, tenemos un proyecto que tiene cierta afinidad de Europa con los ciudadanos, YouTube Tell EU, que pretendía hacer diseñar un modelo innovador y que fuera replicable para difundir la memoria histórica, la identidad, la identidad y los valores europeos, haciendo un proceso de investigación, de análisis y creando un laboratorio de narrativas con recursos y herramientas digitales y de investigación. Y bueno, aquí os traigo otro más que lo podéis ver posteriormente. No está relacionado con ninguno de los proyectos que se presentan hoy, pero bueno, lo dejo, digamos, como de propina por si queréis ampliar la información. Contaros las sinergias entre los programas europeos, pues entre estos que os presentamos hoy, hemos sacado todos estos elementos en común, que probablemente se pueden sacar incluso otros elementos, ¿no? Siempre que partir de la innovación, a lo mejor no necesariamente en el ámbito tecnológico, algo que se identifica más a 2020, pero siempre hay que proponer algo innovador y que venga a cubrir una necesidad y tenga un valor añadido europeo, ¿no? Otros elementos comunes, por supuesto, la internacionalización y la cooperación. Nunca se presenta, no se suelen presentar proyectos de una sola nacionalidad. Otros aspectos son, por ejemplo, que todos tienen una serie de prioridades temáticas. En H2020 son topics, pero como habéis visto, nosotros también las tenemos. Habrá que ver en los futuros programas cómo se plantean en este sentido. El desarrollo de audiencias, cómo llegar a nuevos públicos, a conseguir ese compromiso, engagement con ellos, a tener más feedback y hacerles más partícipes es fundamental. Por supuesto, siempre está presente de manera transversal la promoción de la diversidad cultural, el patrimonio y los valores europeos. Temas de digitalización, pero en un sentido amplio, como comentaba antes, el cómo adaptarnos al reto digital, también la sostenibilidad y el impacto del propio proyecto y la competitividad, apoyar al sector. Aquí os dejo las plataformas de nuestras dos páginas para ver proyectos beneficiarios. De aquí podéis sacar muchas ideas e inspiraros en vuestros proyectos y simplemente deciros un poco más sobre los programas, un pequeñito avance sobre los programas europeos. El nuevo marco financiero plurianual se aprobó ayer por la tarde, se votó y se aprobó en el Parlamento Europeo, con lo cual se ha finalizado la negociación con el trílogo. Perdón. Y en concreto, nuestros programas van a estar aquí, dentro del apartado Justicia, Derechos y Valores y luego Europa Creativa como programa propio, que tiene un nuevo marco de desarrollo. Todos ellos, incluido, por supuesto, el nuevo horizonte de Europa, se van a marcar en la agenda estratégica de la Comisión desde para 2019 a 2024
Hay temas que son comunes, como veis aquí en Green Deal, que además haremos próximamente una sesión sobre este tema. También la adaptación, a, como decía, al entorno digital, ahora con un nuevo enfoque debido a, bueno, a esta crisis de la COVID. Temas de igualdad de género, inclusión social, la movilidad mixta, teniendo en cuenta, como decía, este nuevo escenario. Y también propuestas para mejorar la flexibilidad y la resiliencia de las organizaciones y su capacidad de adaptación, ¿no? Esto implica innovar a nivel técnico y social. Como veis, todos estos temas que comentamos aquí tienen muchas sinergias con Horizonte Europa, el próximo Erasmus y el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad y Valores. Y como os decía antes, esta semana tenemos grandes novedades. Por un lado, se ha aprobado el presupuesto específico para Europa Creativa, que después de muchísimas luchas, porque estuvo, digamos, amenazado con grandes recortes, bueno, pues finalmente el presupuesto que se ha aprobado es de 2.400 millones de euros. Y además ayer, como decía, se aprobó también el nuevo marco financiero plurianual. Esperamos que el reglamento del programa se apruebe a principios de año y las convocatorias se lanzarán o se publicarán más o menos a finales del primer trimestre. Iremos teniendo más novedades en este sentido. Y ya para acabar, comentaros que Europa con los Ciudadanos estará englobado dentro del nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, que tendrá varias líneas de financiación. La que se correspondería con Europa con los Ciudadanos será la línea Compromiso y Participación Ciudadana, pero habrá otras, como se recupera la anterior línea DAFNE de lucha contra la violencia, habrá otra línea de Igualdad, Derechos y Género, y probablemente, aunque está por acabar de confirmar, se aprobará una nueva línea sobre valores de la Unión. En el presupuesto, bueno, sabemos que se han aprobado 800 millones adicionales a la propuesta inicial y estamos pendientes de que casi en las próximas horas nos confirme la cifra final. Y muchas gracias por todo. Aquí tenéis todos los datos de contacto de la oficina. Y nada, doy paso en este caso a Borja. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que es muy interesante, especialmente para aquellos que en nuestro caso llevamos otro programa en el que vemos que es totalmente complementario, ¿no? Que es, llevamos otro programa, es que, bueno, hacemos o damos el apoyo a la participación en otro programa, en este caso en el programa Horizonte 2020 o programa Marco, que es casi el comodín que podemos utilizar porque ahora, bueno, como sabéis, pues va a tener otro nombre, va a ser Horizonte Europa. Y casi, yo voy a hacer una intro muy rápida del programa en sí, de todo lo que es el programa Horizonte Europa, que va más allá de todo lo que tiene que ver con cultura, culturas, con industrias creativas y culturales, y tiene, bueno, específicamente una financiación, oportunidades ahí, sobre todo para dar pie a Carolina, que es la punto nacional de contacto actualmente del Reto 6, pero bueno, como se están definiendo las estructuras de puntos nacionales de contacto en Horizonte Europa, pues bueno, esperamos que haya una continuidad y como este reto pasa al clúster casi directamente, pues continúe siendo la punto nacional de contacto en Reto 6, en el clúster 2, perdón. Bueno, yo soy Borja Izquierdo, trabajo en la FECID, que es donde se alberga o donde están ubicados los puntos nacionales de contacto de varios de los programas, luego lo veremos más muy, etcétera. Y lo que os decía, voy a hacer una pequeña intro sobre Horizonte Europa, la transición desde Horizonte 2020, que es, y el estado actual de la negociación, pues bueno, y un poco ya las cuestiones más prácticas, presupuesto, cuáles son las primeras convocatorias, etcétera, etcétera. Y luego ya Carolina va a entrar en el detalle de concreto de lo que sería el Cluster 2, que es la herencia, ¿no?, de Reto 6, que pues algunos de los proyectos que ha presentado Carolina encajan ahí. Bueno, el Horizonte Europa viene precedido de varias cosas. Al principio estaban todas las prioridades políticas de la nueva comisión, se generó una nueva comisión y eso ya de por sí ya genera cierto movimiento en cuanto a la estructura o al menos las orientaciones estratégicas del programa. Lo que sí que es verdad es que en medio además ha pasado pues, lo que todos conocemos, ¿no? Una crisis de pandemia, con lo cual ha habido unas nuevas prioridades, pero sí que es verdad, unas nuevas orientaciones y sobre todo variaciones
esta en cuanto a presupuesto, ¿no? Aquí vemos las prioridades de la comisión que influyeron en una gran parte de la estructura del programa, especialmente todo lo que tiene que ver con digital, todo lo que tiene que ver con Green Deal, con el Pacto Verde, pero también hay una parte muy importante en ciudadanía, y vamos a ver que al final de la negociación del programa ha quedado bastante patente esa relevancia de la ciudadanía dentro del programa, porque ha habido una especie de negociación final con un empujón bastante relevante en cuanto a presupuesto a la financiación que se da tanto a la parte de industrias creativas y culturales y también en actividades orientadas a sociedad, ¿vale? Bueno, como veis, estas son las prioridades y al final las prioridades políticas de 2019 en la comisión y se ven reflejadas en el programa, que básicamente tiene esta estructura. La comisión dice mucho, y es relativamente cierto, sobre todo en muchos de los programas, que esto es una evolución, no una revolución, porque hay muchos de los programas que tienen transposiciones casi idénticas, ¿no?, a lo que sería el Horizonte 2020. Son tres pilares, los tres pilares fundamentales que tratan, pues, tratan de cubrir diferentes objetivos estratégicos de la Comisión y de la Comisión y de la Unión Europea. El primero focalizado en todo lo que sería ciencia excelente o ciencia más básica, ciencia no aplicada, ¿no?, y que suelen tener programas que son no prescriptivos tecnológicamente, es decir, que son programas bottom-up, que, bueno, pues, que están abiertos a todas las áreas o todas las áreas científicas, tecnológicas, como son el Consejo Europeo de Investigación, las acciones de becas de movilidad de María Slodowska-Curie y también infraestructuras de investigación. En el pilar 2 es donde vamos a encontrar posiblemente las mayores oportunidades para vuestras organizaciones o para vosotros, que es donde están los desafíos mundiales, lo que antes se conocía sobre todo como retos y también lo que eran las tecnologías claves de futuro. Veremos un poco la transposición de cómo va cada programa del Horizonte 2020 a Horizonte Europa en una diapo final, pero bueno, aquí simplemente remarcar que el clúster o el reto que hereda o el clúster que hereda el contenido del reto 6 es el clúster 2, ¿no? Cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Y luego tenemos un pilar 3 más ya centrado en innovación. Y en innovación, Paul, le va a pasar como en el pilar 1, es decir, que es innovación abierta. Es especialmente potente va a ser el Consejo Europeo de Innovación, una especie de tratando de fomentar que al final toda la investigación que se realiza, transferencia, la innovación llega a mercado. Y ahí va a haber oportunidades para todo tipo de entidades, es decir, no estamos hablando solamente de que puedan ser, pues, entidades que desarrollen algún tipo de tecnología en energía o en materiales o lo que sea, sino también innovación, por ejemplo, también en todo lo que tiene que ver con cultura, con creatividad, etcétera. Y ahí tendréis oportunidades porque vuelve a ser otra vez bottom-up. Tiene un tipo de financiación más centrado en una mezcla, en lo que sería una mezcla de financiación entre crédito y subvención. Y bueno, ahí veremos que los apoyos los podéis ver, los podéis recibir, ¿no?, desde otra de las entidades que da apoyo a la participación, que es el CDTI. Y luego tenemos un pilar, o lo que sería casi un área transversal, que es la de ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación, que aquí vamos a hacer un pequeño énfasis en uno de los programas, que es el de reformar y mejorar el sistema europeo I+D, porque tiene o tendrá actividades relativas a ciencia ciudadana y que en algunos casos está enlazado con Europa y la ciudadanía, ¿vale? No entro mucho en las lecciones aprendidas o novedades, básicamente estas son como las estrellas, ¿no?, que tiene este programa, o por lo menos la estrella de diferencias o principales novedades que hay. Son cuestiones de cómo se implementa el programa. Las reglas de participación, lo que sí que me gustaría comentar es que son exactamente en cuanto a tipología de participantes con respecto a Estados miembro, cantidad, valor añadido europeo, pues 3 Estados miembros, tres organizaciones diferentes, de 3 Estados miembros diferentes, es la norma principal. Suele haber a veces convocatorias con no beneficiario y luego algunas específicas a lo mejor de participación de ciertos países. Algunos programas como Widening que tienen una especie de limitación en elegibilidad en un tipo de países, pero la norma general va a ser la misma que venía en Horizonte 2020 y la misma que venía en séptimo programa marco. En esto no varía, suelen ser proyectos en consorcio, ¿vale? Y lo que sí que es atractivo, y entiendo que esto pasa en muchos más programas de la Unión Europea, de la Comisión, es las ratios de financiación. Estamos hablando de que las acciones de investigación o para entidades sin ánimo de lucro, estamos hablando de financiación del 100% de los costes elegibles y un 25% de los costes indirectos. Y esto además encima son
los que estéis acostumbrados además igual a trabajar también en otros programas quizá de plan nacional de investigación, pues son en costes, estamos hablando que no son costes marginales, son costes totales, con lo cual esto pues te genera pues una posibilidad de generar remanentes en las entidades públicas, etcétera, etcétera. Y se va a hacer en este programa pues lo que se está haciendo en el resto, ceñirse a una mayor alineación con el reglamento financiero global de la Unión Europea. Pero bueno, estas son cuestiones que luego afectan a lo que sería el acuerdo de subvención. Sobre sinergias, la Comisión, además de ver que las sinergias se pueden realizar de una manera entre programas que tengan una misma línea de actuación, ¿no? Un mismo objetivo, una misma motivación, va a tratar de establecer canales que fomenten que esas sinergias sean más factibles. Y esto me refiero a que los orígenes de fondos, en muchos casos, si hablamos, por ejemplo, de fondos europeos que son descentralizados y se ejecutan a través de entidades de Estados miembros, entidades regionales, pues lo que va a tratar de hacer es que se alineen los reglamentos o las regulaciones para poder compatibilizar dichos fondos, lo cual es bastante bien aceptado y especialmente a nivel nacional pues tendremos que hacer un ejercicio importante para poder al final pensar proyectos en los que cada programa puede cubrir una parte de un proyecto más global. Todavía esto está bastante en discusión, pero es verdad que la regulación que aparece ya aprobada en el programa, el marco, las reglas de implementación que ya están aprobadas por Consejo y Parlamento y las aparecen que bueno, pues la compatibilidad de fondos de Horizonte Europa con el resto de programas de la Unión y también lo que se espera es que haya una mayor flexibilidad en las ayudas de Estado para poder enlazar dichos programas o proyectos que puedan cubrir o sea cubiertos por estas orígenes de fondos europeos. Bueno, aquí vienen unos cuantos, por supuesto, estos son unos ejemplos que pone la Comisión, pero como decía Carolina, está más que abierto los programas que se gestionan de Europa Creativa, ¿vale? Pilar 2, como he dicho, en el Pilar 2 se encuentra el Cluster 2, no voy a entrar en detalle porque Carolina tiene una presentación bastante más extensa. Pero sí que voy a entrar un poquito, porque creo que Carolina no lo cubre en la parte en el programa de reformar y mejorar el sistema europeo de I+D+i. Está principalmente orientado a lo que es el desarrollo del espacio europeo de investigación. En este año también, aparte de lanzarse el programa nuevo Horizonte 2020, se lanza o se relanza, ¿no? O se potencia el desarrollo de un espacio europeo de investigación, que lo que fomenta es pues, que haya libre circulación de talento, de conocimiento, de personas, de que sean, pues bueno, al final, que haya una Europa más unida en cuanto al conocimiento, al talento, a la ciencia, etcétera, ¿vale? Y he subrayado especialmente la parte de ciencia ciudadana porque todo lo que provenía del programa de ciencia con y para sociedad, como veis ahí, va a acabar encajando en esta parte del programa, ¿vale? Entonces, este es un programa diferente, también tiene sus puntos nacionales de contacto y desde FECITE pues, las personas pues, podremos ayudar también en la participación. Cuando se estructure ya toda la definición de puntos nacionales de contacto, bueno, pues tendréis toda la información y podréis ver con quién podéis contactar. Esto un poco como retazo, o al menos una especie de pinceladas, ¿no?, globales del programa. El estado actual de la negociación, aquí veis el ping-pong que comentaba Carolina, que es el trílogo, en la izquierda es el Parlamento, en la derecha es el Consejo. Esto es lo que sería un procedimiento legislativo de codecisión al final básico, ¿no?, de la Unión Europea, en el que al final, como veis, la última flecha es que se tiene que llegar a un acuerdo. Y afortunadamente, como comentaba Carolina, esto además, para que veamos la complejidad, esto ha sido el tipo de proceso que se ha llevado tanto, entiendo, en la negociación del programa Europa con los ciudadanos, Europa Creativa, como en Horizonte 2020, como en Horizonte Europa, como con el marco plurianual financiero. Entonces, a la vez hay como varios hilos de ejecución de estos procesos de negociación que tienen que finalizarse todos para poder acabar teniendo pues, programas que se lancen en el tiempo que se espera. Ya se ha llegado a acuerdo, tanto ayer, como comentaba Carolina, con amplia mayoría en el Parlamento, se desbloquearon también los fondos de Nueva Generación, los fondos de Plan de Recuperación, y ya se ha llegado a un acuerdo en el MFF, en el Marco Plurianual Financiero, con lo cual eso es una muy buena noticia, porque eso lo que hace es dar también pie a que se puedan
implementar el resto de programas. En Horizonte 2020 pasa lo mismo, hay un acuerdo entre Horizonte Europa, entre Parlamento y Consejo, en el que ya están acordados tanto los textos de las reglas de implementación como el programa específico. El programa específico, podríamos decir, si podéis consultarlo, sería como la envoltura, el marco en donde luego se van a ubicar cada programa de trabajo, ¿vale? Y esto nos ha llevado, esta era la propuesta de la Comisión, la propuesta inicial que se hizo en septiembre, y esto nos ha llevado a este desglose de presupuesto. Y esto yo sí que quería hacer aquí un énfasis en que en este desglose de presupuesto, en las últimas negociaciones que se tuvieron dentro del propio programa, se añadieron dentro de la Unión Europea, del Consejo Europeo, se añadieron 4.000 millones, que son los que veis en la segunda columna, los que viene al final en el total 3.998, de los cuales, si veis en porcentaje, los dos principalmente beneficiarios de este dinero adicional que se añadía en el programa, uno es el ERC, es uno de los programas más potentes y también tiene una capacidad relativa y amplia de lobby, pero otro ha sido el Cluster 2 en Industrias Creativas y Sociedad, que se le han añadido 914 millones de euros, con lo cual tenemos una financiación total del Cluster en 2.280. Estamos pasando de los 1.253, que era el origen principal, a los 2.280. Y he subrayado así un poco, que parece que lo ha hecho mi hijo así en amarillo, el que es la primera vez que se establece un presupuesto específico para el sector creativo y cultural, lo cual viene muy enlazado con esta jornada y nos encanta poder haber podido coordinar que justo se lanzase, porque va a haber oportunidades bastante más amplias que otras. Voy pasando rápido porque ya me queda poco tiempo. En principio, solamente decir que, al igual que comentaba Carolina, dentro de lo que es el apoyo a la participación en Horizonte Europa, se continúa con dos roles. Hay dos roles de apoyo a la participación. Uno es el que conocéis de puntos nacionales de contacto, que es el mismo que se realiza por parte de las oficinas de Europa Creativa, y en este caso pues los organismos o las entidades que realizamos desde el Ministerio, o al menos coordinadas en coordinación, o que pertenecemos al Ministerio de Ciencia e Innovación, es tanto de CEDET y la Oficina Europea, pero luego hay otro rol que también es igual de importante, que es el de representante, que es el que discute los programas de trabajo. Ahora mismo lo que está aprobado es el marco global, y como decimos, cada dos años salen las oportunidades. Ahora mismo justo está en la discusión un programa de trabajo, que es el de 2021-2022, que previsiblemente empezará, igual lo cuenta Carolina, empezará en abril o finales de marzo, principios de abril. Entonces, esos programas se discuten por representantes y expertos a nivel nacional en comités en los que está la Comisión Europea, como veis aquí arriba, y luego, por otro lado, pues están los representantes nacionales. Entonces, es muy importante también entender que en esa otra apoyo hay gente dentro de estas entidades que lo que os puede ayudar es en transponer o posicionar luego pues cualquiera los intereses que existen a nivel nacional y las capacidades dentro de estas oportunidades, ¿vale? Este es el listado actual de NCPs de Horizonte 2020. Aquí tampoco vamos a tener una revolución, va a haber una evolución bastante lógica, con lo cual posiblemente las personas que además tienen todo el conocimiento continuarán haciendo este tipo de labor. Como veis, aquí está la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza del Conocimiento, que Carolina Rodríguez, que es la representante en este caso de dicha entidad como punto nacional de contacto en el caso de Reto 6. Y cuando se publique y tengamos nueva web, etcétera, bueno, podréis encontrar igualmente un listado de NCPs o acceder al listado de puntos nacionales de contacto. En este caso veréis los de Horizonte Europa, y como no va a haber demasiado cambio, podréis ver más o menos cómo contactarnos. Y ya muy rápidamente, ¿cómo queda el programa? Pues al final el Pilar 2 se va casi todo a lo que son, el Pilar 2 asume o recibe todo lo que son los retos sociales, o ahí continuaremos estando dando apoyo desde FECID. También hay una parte que cogía lo que decíamos, las tecnologías claves, las tecnologías emergentes claves. El Pilar 3, lo que es el Consejo Europeo de Innovación, va a recoger todo lo que tiene que ver con la innovación que venía en el liderazgo industrial, y también una parte de lo que era FED, el programa de FED, que también continuaríamos dando apoyo desde la Oficina Europea. También el EIT y la parte que tiene que ver con el Fast Track to Innovation.
el pilar 2 encaja aquí, y lo que hablábamos también de lo que el pilar transversal, que al final va a agrupar las dos programas, que la ciencia con y para sociedad y el programa de widening, que al final se incluyen dentro de este. Perdona, Borja, nos vamos ya mal de tiempo, también es que yo me he extendido demasiado. No, yo ya he acabado. Yo vale, simplemente pues, bueno, es eso, que es la misma línea de estructuras, así que bueno, Carolina, cuando quieras complementas. Muchas gracias. Hola, buenas. Pues vamos a ver, compartir pantalla. Vamos allá. Un momentito que ponga esta. Vale. Bueno, pues, ¿me veis bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto, me alegro. Bueno, pues aquí simplemente buenos días a todos. Como ya me han introducido anteriormente, soy punto nacional de contacto desde la Agencia Andaluza del Conocimiento y tenemos base aquí en Sevilla. Y damos servicio, lógicamente, a los participantes del Reto 6 y el futuro Cluster 2, pues para todo España. Simplemente, bueno, yo voy a entrar ya con mi presentación, que trata precisamente pues, sobre lo que es el Reto 6, las oportunidades que tenéis todas las entidades de tipo cultural, creativo y también participación ciudadana, y que conozcáis qué oportunidades ha habido en el Reto 6 y sobre todo cuáles vamos a tener desde el momento que empiece a funcionar en Horizonte Europa el Cluster 2, ¿vale? Bueno, aquí ya me habéis visto. Esto es un poquito la introducción de un poco la estructura que voy a seguir en mi presentación. Una mini introducción del Reto 6 porque hay algún topic que todavía tenemos abierto y quiero que lo conozcáis porque os puede interesar. Un poquito cómo continuamos de Reto 6 a Horizonte Europa y ya entrar más en el detalle de lo que podemos entrar en este momento, cómo evoluciona el programa y alguna conclusión, información adicional, porque entiendo que tendréis las diapositivas después. Bueno, ya por empezar, el programa de Reto 6 pretende fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas que sean inclusivas, innovadoras y reflexivas. Esto se ha hecho en un contexto de transformación enorme que hemos vivido en los últimos años a nivel de digitalización, interconexión a nivel europeo internacional, etcétera, etcétera. Es un programa que verdaderamente, esto lo oiréis a todos los puntos nacionales de contacto en Horizonte 2020 y luego en Horizonte Europa, que verdaderamente es multidisciplinar. Pero es que ciertamente el Reto Social 6, por las temáticas que cubre, de verdad necesita una investigación verdaderamente multidisciplinar para abordar y responder a los retos tan amplios que se plantean en los topics y en las convocatorias. Simplemente deciros, toco muy brevemente lo que ha sido el Reto 6, que es un programa que ya está prácticamente cerrado, pero sí quiero daros dos pinceladas, fundamentalmente porque el Cluster 2 verdaderamente construye sobre todo lo que se ha hecho en el Reto 6, en su gran mayoría va a permanecer en el futuro Cluster 2, porque alguna de la información, lógicamente, de Cluster 2, hay alguna información que tenemos que está disponible, pero no podemos visualizar mucha de la información de programas de trabajo y de detalles de cómo funcionan. Es difícil visualizar exactamente cómo me presento a un programa, a un topic, etc. Y porque existe una clara conexión y una gran continuidad en parte de los contenidos de Cluster 2, sobre todo con las últimas convocatorias del último programa de trabajo del 2018 al 2020. Y sin más, comentaros que, bueno, este programa de trabajo último, que ha sido de 3 años, es poco habitual, normalmente eran programas de 2 años, pero este último ha sido 2018, 19 y 20. ¿Qué es lo que ha trabajado fundamentalmente? Bueno, la presión de todo lo que han sido el aumento de los flujos migratorios de todos los países, de todos los inmigrantes que venían sobre todo del Mediterráneo, huyendo de zonas de guerra a partir del 2015 en adelante, lo que han sido todas las grandes transformaciones socioeconómicas y culturales que nos encontramos sobre todo desde el punto de vista de la interacción que hay desde la persona, del ser humano, frente a la tecnología, por todos los cambios que nos ha introducido toda la era digital, la interconexión económica mundial tan grande que vivimos en la actualidad.
temas relacionados con la gobernanza europea, que esto lo ha presentado Carolina Fenol antes, tiene una gran conexión con el programa de Europa con los ciudadanos, los temas comunes son muy similares. Probablemente el enfoque es un poco distinto, pero los problemas y los retos que afrontamos son prácticamente los mismos. Entonces, el debilitamiento también que hemos visto en los últimos años de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, a nivel local, regional, a todos los niveles europeos. Y bueno, del punto de vista de la gobernanza europea, simplemente comentar el impacto tan grande que ha tenido ciertos cambios de tipo institucional, por ejemplo, la salida de nuestro socio del Reino Unido después de décadas de estar en la Unión Europea. Estos son temas, simplemente comentaros que han tenido, básicamente se han ordenado en torno a tres grandes convocatorias, que una era Migration, otra sobre gobernanza y otra sobre transformación económico y social. Simplemente comentaros que el esquema sigue en clúster 2, va a seguir de forma muy similar a nivel de contenidos. Lo que sí que sucede, igual que las prioridades o el esquema de cómo se organiza a nivel de convocatorias, destinations, varía un poquito, pero en cuanto a los contenidos, quedan prácticamente ahí. Simplemente quiero presentar el único topic que queda abierto del programa de trabajo de 2020. Es un topic que ha salido de última hora. Las convocatorias del programa de trabajo de 2020 cerraron a mitad de marzo de este año, pero en septiembre se aprobó este nuevo topic que se llama DT Transformations 24 para la colaboración de museos en un espacio de innovación. Este topic es una acción de coordinación y apoyo, tiene un presupuesto de un millón de euros. ¿Y qué es lo que pretende conseguir? Bueno, pues se quiere conseguir apoyar a los museos a que desarrollen soluciones que les ayuden a mejorar la gestión del propio museo, su presencia digital, y conseguir que museos pequeños y medianos de toda Europa puedan digitalizarse y mejorar los servicios que prestan a los visitantes mediante tecnologías de digitalización 3D, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. Comentaros que este tópico ha sido aprobado ya durante el momento ya avanzado de la pandemia del COVID. La Comisión Europea ha tenido muy en mente la dificultad que están sufriendo las entidades del mundo cultural y concretamente los museos, y por eso quiso conseguir de una financiación que restaba, que quedaba pendiente de ejecutar en el presupuesto, lograron añadir este millón de euros para ayudar a las instituciones del patrimonio cultural un poquito a salir y a mitigar los efectos de la crisis del COVID. Comentaros que es relevante en esta convocatoria que la COL abrió en el 1 de octubre, cierra a la vuelta de Navidades, el 12 de enero de 2021, con lo cual si queréis participar no dejéis de contactarnos. Y sí comentaros que es un esquema de financiación un poco particular el que tiene, es un proyecto para un esquema de financiación en cascada, que financiaría, como quien dice, una convocatoria que a su vez saca otras convocatorias ya destinadas a museos. Tenéis interés, siempre podéis contactarnos para más detalle. Bueno, pues ya entramos aquí en lo que sería, cuál va a ser, ya ha abordado un poquito Borja Izquierdo, cuál sería la continuación de lo que ha sido el Reto Social 6 y Horizonte Europa, que entramos, digamos, dentro del Pilar 2, en el Clúster 2. Aquí, yo una pincelada, porque no voy a entrar mucho en este tema. La premisa, como comentaba Borja, por suerte es una premisa de evolución y no revolución entre un programa y otro. ¿Qué busca? La visión de un futuro sostenible, justo y próspero para las personas y basado en los valores europeos. Antes, hace unos años, estábamos mucho más centrados en la investigación per se, la investigación punta, era el centro de gravedad de los programas, y con los años la Comisión Europea y la Unión Europea ha ido evolucionando en este sentido, y creo que poniendo al ciudadano en el centro del objetivo de todo esto, pensando, intentando diseñar los programas de investigación, desarrollo e innovación, pensando en las prioridades que hay más importantes para Europa, pero también para los ciudadanos y sus intereses más concretos y más cercanos a su día a día. No entro mucho, este programa es el gran programa de financiación de la investigación, el desarrollo y la innovación en Europa, tienen de la mayor financiación a nivel mundial, pretende mejorar la calidad de vida de las personas,
pensando en las prioridades de lo que le preocupa a los ciudadanos, desarrollar y mejorar la economía y hacerlo con una economía en Europa basada en el conocimiento que nos ayude de alguna forma a salir de la crisis. Cada vez más se enfatiza la importancia de que los avances científicos no sean patentes que terminen registradas y no se utilicen o proyectos que terminen en el cajón del departamento de una universidad, sino que verdaderamente los avances científicos que se financian desde Horizonte Europa terminen en productos y servicios en el mercado, en la calle y realmente en la vida real que se adopten. También va a ser muy importante desde Horizonte Europa combatir el cambio climático, que es una gran prioridad de la nueva Comisión Europea. Y, por supuesto, detrás de todo esto está el compromiso grande que tiene la Unión Europea y la Comisión Europea, y nosotros en nuestro clúster 2 lo vamos a ver muy, muy, muy vinculado, porque hay vinculación muy directa con objetivos concretos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el 2030. En esta presentación no lo vamos a detallar, pero ya cuando entramos a nivel de convocatorias y de topics hay una relación muy directa con los 6 o 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Continúo con, bueno, Borja ya ha introducido lo que va a ser la estructura de funcionamiento de Horizonte Europa. Nosotros nos enmarcamos dentro del Pilar 2 de Desafíos Mundiales y Competitividad Industrial Europea. Veis ahí dentro de los 6 clústeres, el clúster 2 es el de Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva. Comentaros que este clúster efectivamente, todo lo que es el pilar hereda de lo que ha sido el pilar 2 de Horizonte 2020 de retos sociales, con alguna inserción también del pilar de alguno de los programas de liderazgo industrial. En nuestro caso hay pocas variaciones porque mantenemos la mayoría de los temas, algún tema puntual sale del clúster 2. Sí comentaros que lo que se pretende, digamos, con este pilar 2 de cultura, creatividad, industria y sociedad inclusiva es de alguna manera conseguir cumplir los objetivos y prioridades de la Unión Europea y de la Comisión Europea del punto de vista de investigación y desarrollo. Esto es una cosa que los NCPs, los representantes, tenemos muy asumido de hace muchos años, pero creo que a medida que avanzan los programas marco va quedando cada día más claro que no es investigación por la investigación, sino que realmente hay una agenda política, institucional y de prioridades de la Unión Europea, de lo que quiere conseguir, y ahí se implementa a través de los programas de investigación y ya llegando al nivel, lógicamente, del programa concreto, de la COL, etcétera, etcétera. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver lo que serían dentro los clústeres que veis que hemos visto anteriormente dentro del Pilar 2 de los retos globales y la competitividad industrial europea. En nuestro caso vamos a encontrar una serie de áreas dentro de las áreas de intervención del clúster 2. Son las áreas, digamos, prioritarias o las esferas de actividad son las que se va a trabajar la investigación y desarrollo en este clúster. Nos vamos a encontrar el área de Democracy and Governance, que es la primera que tenemos ahí, la de Social and Economic Transformations y, por último, la de Cultural Heritage and Creativity. Hay que tener en cuenta que lo que serían las bases del programa, el modelo europeo, tiene una fórmula un poquito única, no seremos los únicos, pero es más o menos particular. Intenta combinar lo que es, por una parte, el crecimiento económico, la búsqueda del crecimiento económico con altos niveles de protección social, de una democracia fuerte. Y lógicamente, siendo distintos países los que componemos esta Unión Europea, 27 países nada menos, la importancia de la diversidad que tenemos de idiomas, de perspectivas, etcétera, etcétera, está muy presente. Es un modelo en constante evolución que va continuamente enfrentando desafíos muy diversos. Comentar que el reto social 6 se centró mucho en una buena comprensión de Europa, las soluciones para sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, pero sobre la base de los logros que han tenido todos los proyectos y todo el programa del reto social 6, es sobre los que se va a cimentar todas las actividades de investigación e innovación que se van a financiar desde el clúster 2 y que, como decía antes, han tenido muy presente la opinión y las preocupaciones y expectativas
de los ciudadanos en procedimientos de consulta previos que ha habido para formular todo el programa de Horizonte Europa, etcétera, etcétera, y tener presente sus inquietudes y sus necesidades. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, el objetivo principal de este clúster 2 es financiar las actividades de investigación y desarrollo, que igual es la mayor diferencia que tiene con los otros programas que presentaba Carolina Fenol de Europa Creativa y Europa con los Ciudadanos. Aquí la perspectiva es de la investigación y desarrollo y de anticiparse hacia dónde van a evolucionar las tendencias en estas cuestiones. ¿Qué se va a buscar en el clúster? Bueno, financiar y potenciar todo lo que es fortalecimiento de los valores democráticos, Estado de Derecho y derechos fundamentales, que son cuestiones que a menudo se dan por hecho y muchas veces encontramos que son valores que tenemos que cuidar y preservar y pelear por ellos. Proteger el patrimonio cultural y explotando al máximo el propio patrimonio cultural y todo lo que nos ofrece a nivel económico, de crecimiento, etcétera, y para los sectores relacionados del patrimonio cultural y creativo. Y por último, la otra gran prioridad sería seguir y ser capaces de adelantarnos a todas las grandes transformaciones sociales, económicas y culturales que estamos encontrando en nuestra época. Y aquí veréis que está incluido, aquí en la parte de Transformations, tenemos la parte de gestión de la migración e integración de los migrantes. Esto es un tema que en los anteriores programas de trabajo, como decía, tuvo una convocatoria propia en el 2018 al 2020 porque era un tema verdaderamente prioritario y prioridades acuciantes que debían resolverse por parte de la Unión Europea en su momento y los Estados miembros. Aquí pasa a entrar dentro de esta área mayor de transformaciones y cómo se integran los inmigrantes en nuestras sociedades a partir de ahora. Aquí veis un poquito en la estructura del clúster, que tenemos estas tres grandes áreas o tres grandes patas en las áreas de intervención. Sería por la parte de democracia, cómo fortalecemos los valores democráticos, tanto derechos fundamentales, el imperio de la ley, etcétera, etcétera, muy en conexión también con el área de Europa con los Ciudadanos. Por otra parte, tenemos el área de transformaciones, que busca atender, adelantarse a las transformaciones sociales, económicas y conseguir sacar el mayor potencial el potencial de crecimiento que tenemos en Europa y gestionar todos los aspectos relacionados con la migración. Y por último, la otra gran pata de este clúster es en el tema de cultura. ¿Cómo nos aseguramos de explotar todo lo que nos puede ofrecer los sectores culturales y creativos, todas las industrias culturales y creativas y las organizaciones que trabajáis en este ámbito? Y por otro lado, ¿cómo protegemos, recuperamos, valorizamos, digitalizamos y sacamos el mayor provecho posible de nuestro patrimonio cultural común? Disculpa, Carolina, ¿cómo voy de tiempo? Tenemos que seguir avanzando. Sí, ¿cuánto no sé tiempo te queda? Es que deberíamos dar paso ya a las preguntas, bueno, antes de que empiecen pues los panelistas, pero si quieres. Termino con una diapositiva un poco algo sí. Especialmente relevante, de acuerdo. Gracias. Este tema creo que sí que os interesa. La parte de qué nos vamos a encontrar en el clúster 2, qué objetivos hay por la parte de democracia. Como veis aquí, se van a financiar actividades relacionadas con la transparencia, el Estado de Derecho, la democracia, la confianza en las instituciones y cómo conseguimos eficacia en las políticas públicas. Aquí tenéis los links a dos informes relevantes de la Comisión Europea y a una fact sheet que creo que si vais a participar en estos temas os interesa entrar y conocer. Por otra parte, en el tema de herencia cultural europea e industrias culturales, se va a pretender a través de este clúster apoyar la creación de empleo en las industrias culturales y creativas y se pretende conseguir que la industria cultural europea se convierta en un motor de la innovación y la competitividad. Como decía antes, aquí hay documentos de referencia que deberíais consultar y se entiende que esto es importante, que el patrimonio cultural y la cultura se han considerado realmente en toda la encuesta que se ha realizado en Horizonte Europa como un factor clave para la comprensión y formación de la identidad europea común. En esto no voy a entrar porque ya tenéis información. Sí quiero decir, no podemos entrar en un gran nivel de detalle de lo que nos vamos a encontrar en el próximo programa de trabajo de 2021-2022, pero aquí sí que os lanzo una pequeña avance
de qué líneas de financiación podemos encontrar que creemos que pueden interesaros en el primer programa de trabajo una vez que se apruebe y sea conocido públicamente. En el área de democracia y gobernanza se van a financiar proyectos sobre democracia representativa, educación para la democracia, impacto de las desigualdades en la democracia y cuestiones relacionadas con la gobernanza mundial del área del COVID. Y por en la parte de patrimonio cultural, cultura y creatividad, cómo preservamos el patrimonio cultural europeo, financiación de lo que es temas de proyectos sobre valores tradicionales de las sociedades europeas y las industrias culturales como motor de la innovación y la competitividad. No voy a entrar aquí, esto es un esquema complicado de cuál es la diagrama de la lógica de intervención de la Comisión Europea de cómo llegamos desde las prioridades políticas y la legislación hasta el nivel de las convocatorias y los topics. Aquí hay una serie de documentos de interés y solo me voy a quedar en esta diapositiva simplemente. ¿Quiénes podéis participar en los proyectos de Cluster 2? Por supuesto, los tradicionales grupos de investigación en ciencias sociales y humanidades, pero no solo. Grupos de investigación de otras disciplinas como tecnologías de información y comunicación, materiales y muchos otros, empresas de muchos perfiles, pero por supuesto y las más relevantes en todo el programa son industrias culturales y creativas, pero también ONGs, fundaciones, administraciones públicas, etc. Son proyectos de tamaño medio, de 1,5 millones a 2,5 millones de euros, proyectos en consorcio de varios países europeos y Borja ya ha comentado un poquito anteriormente más sobre esto. Como no voy a entrar en más detalle, os van a llegar las presentaciones y cualquier duda adicional que tengáis, siempre podéis contactarnos en nuestra cuenta de correo común de Sociedades Horizonte 2020. Y muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, ya cuando inicie el turno de preguntas, aprovechamos. Muchas gracias, Carolina. Gracias a vosotros por estas presentaciones tan interesantes. Es verdad que tenéis mucho que contar, pero vuestras presentaciones se van a quedar como documentos de consulta para que lo lean con más detenimiento. Aprovecho para plantearos algunas consultas que nos han hecho sobre vuestra intervención. ¿Nos puedes confirmar que tanto las fundaciones como las asociaciones serán elegibles? Sí, yo he ido contestando en por escrito está contestada y efectivamente. Eso está, vale. Pueden participar cualquiera. Muy bien, sobre la publicación de convocatorias, por lo que respecta a nosotros que nos han preguntado, Europa Creativa Cultura, esperamos las primeras convocatorias no antes de marzo, en principio, quizá febrero, pero estás por ahí. Y para el nuevo programa de derechos y valores, y en concreto para nuestra línea de financiación, es probable que a principios del primer trimestre, quizás incluso antes de marzo, ya tengamos algunas convocatorias, quizás de redes y hermanamientos. Eso por lo que respecta a nosotros. Y en vuestro caso, no sé si habéis podido He contestado también. Pero bueno, para el resto de participantes lo pueden mirar directamente en el chat. Empezarán en marzo, posiblemente finales de marzo, casi primeros de abril, y las fechas de cierre dependerá, pero sobre julio más o menos. Pero esto es tentativo, ¿vale? Igual que comentaba Carolina. Vale, y respecto a la pregunta que nos hacen de definir el blended mobility, la movilidad mixta, bueno, se refiere a que a partir de ahora en las propuestas, en los proyectos que busquen financiación, se entenderá, bueno, que se puede plantear tanto la presencia física para participar y organizar eventos y todo tipo de encuentros culturales y artísticos, como también la participación de manera virtual en eventos y encuentros, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, que puede ser que se prolongue por un tiempo o que debido a, bueno, pues a las consecuencias de la crisis y quizá también por cuestiones económicas, pues no se pueda viajar tanto como hacíamos hasta ahora. Pero la idea es que no desaparezca nunca y pues somos muy, muy conscientes de que el elemento presencial es fundamental en el ámbito creativo, artístico y cultural. Así que esa es la idea, pero tendremos que ver también cómo va evolucionando la situación a nivel mundial, ¿no? Global.
Y qué más, bueno, creo que también decir que las presentaciones lo han preguntado, están todos nuestros datos de contacto y somos muy accesibles y fácilmente localizables. Entonces, bueno, sí. Hay una pregunta sobre plataformas tecnológicas que la realizaba Andrés, que le saludas aquí, pero que directamente es casi mejor si queréis hablarla, porque habla sobre qué influencia tienen las plataformas tecnológicas, al igual que otro tipo de asociaciones, en el programa. Entonces, eso casi mejor, si quieres, la respondemos ya en bilateral, porque al final es una cuestión que va más allá, es más compleja, ¿no? Es decir, si tienen mucho o poco y lo que tendrán son influencias, pues como todas las iniciativas en los programas de trabajo. Pero si queréis, como tenemos los datos de contacto de Andrés, pues lo podemos contestar también directamente o ponerlo o hacer una pequeña contestación en el chat en algún momento, y así queda para todos los participantes. Vale, lo podemos ir haciendo con el chat mientras, mientras avanzamos con el resto de la sesión, porque entiendo que no quedan más, ¿verdad? Había una de los datos de contacto que yo he puesto, los de sociedades, sí, están las presentaciones además también, con lo cual pues entiendo que estará perfectamente, nos tenéis suficientemente ubicados. Muy bien. Vale, pues damos paso entonces al bloque de presentación de proyectos. Gracias a Carolina y a Borja, aunque bueno, seguís aquí con nosotros. Como decía, el primero de todos será el proyecto Traction, presentado por Miquel Zorrilla, director de Digital Media en Bicontec. Adelante, Miquel. Gracias. De acuerdo. Buenos días. Espero que estéis viendo bien mi presentación y que me escuchéis bien. Yo voy a presentaros el proyecto europeo Traction, Opera Co-Creation for a Social Transformation. Y lo primero, quería presentarme brevemente. Soy Miquel Zorrilla, soy el director del Departamento de Digital Media en Bicontec. Y Bicontec es un centro tecnológico que está en San Sebastián. Y además soy el coordinador del proyecto Traction. Este proyecto Traction comenzó el 1 de enero de 2020 y durará 3 años, es decir, terminaremos a finales de 2022, con un presupuesto total de unos 3,7 millones de euros. Estaba dentro de la call de Transformations 11, que era Collaborative Approaches to Cultural Heritage for Social Cohesion. Y aquí tenéis un poco el ecosistema o quiénes son los que formamos parte de Traction. Estamos 9 organizaciones, lo lideramos desde Bicontec, pero no somos el único centro tecnológico, partner tecnológico. O sea, también CWI, un centro tecnológico en Holanda. Está la Universidad DCU, que también aportan soluciones tecnológicas e investigación. Y Virtual Reality Ireland, que es una productora y usa también tecnología de última generación para producciones inmersivas, realidad virtual, etcétera. Y luego tenemos 3 grandes pilares de ópera, que son el Teatro Liceu de Barcelona, está también Irish National Opera en Irlanda y está la sociedad artística SAMP en Portugal, que trabajan en colaboración con Gulbenkian. Y además tenemos a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la UAB, que son expertos en accesibilidad y en metodologías, entre otras cosas. Y también a François Matarrasso, que es experto en arte comunitario, ha escrito libros y bueno, un referente en este aspecto. Y tenemos un grupo de local advisors en cada uno de los 3 pilotos que estamos haciendo en Barcelona, en Leiria y en Irlanda. Y tenemos también un core international advisory board que nos están un poco asesorando y comentando, y ahí están los en el diagrama quienes forman parte de esto. Voy a ir un poco a cuál es la motivación del proyecto. Y vemos que la desigualdad es algo que está caracterizando desgraciadamente el tiempo actual, y vemos la necesidad de que los valores europeos de cómo se fundaron, es necesario que los preservemos, que luchemos por ello, y en todos estos valores europeos y la cultura europea, la ópera está indudablemente pues en el corazón de este reto, porque es una forma inmejorable de representar a través de un montón de disciplinas pues los sentimientos y las experiencias de Europa. Pero bueno, por el espectador tipo, normalmente con estudios superiores, etcétera, hay mucha gente que no se siente representada por la ópera, que no la siente como algo para ellos, y que por lo tanto vemos que o renovamos la ópera y la reescribimos de alguna forma,
o puede estar en riesgo de que se convierta en ese símbolo de desigualdad europea, ¿no? Y ante estas motivaciones a las que responde Traction, y tenemos en Barcelona, Leiria y en Irlanda, tres trials que llamamos dentro del proyecto con procesos de co-creación. Por un lado, en Barcelona se está co-creando una ópera entre los profesionales del Liceu y el barrio del Raval, ¿eh? Y entonces se están dando actividades de co-creación a través de las varias disciplinas, para la confección de los vestidos, para la creación del branding y la imagen visual de la ópera, etc. Por otro lado, en Leiria se está haciendo una co-creación de ópera con jóvenes en una prisión de Leiria, con esos jóvenes en la prisión y todo su entorno, las comunidades de Leiria, sus familiares, que no todos están en Portugal, sino que a través de todo el mundo, y se quiere hacer tanto representaciones en la propia cárcel como, por ejemplo, en el teatro en Lisboa, en el teatro principal, ¿no? Y luego el último, liderado por Irish National Opera, en el que se pretende hacer una co-creación con diversas comunidades, entre otros enfocándose mucho en el aspecto tecnológico para que sea una representación puramente digital, inmersiva, virtual, y poder llegar con estos dispositivos a zonas rurales o despobladas en las que no tienen acceso a un teatro de forma fácil, y por lo tanto pues la ópera no es algo a lo que puedan acceder de forma sencilla. Y por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Promover a través de un empoderamiento la transformación de comunidades en riesgo de exclusión, y por eso estamos priorizando a esta gente que no se siente representada por la ópera, que no tiene fácil acceso a la cultura, para que se sientan con voz y voto, ¿no?, en lo que la ópera tiene que representar. Los migrantes en el barrio del Raval, otro tipo de asociaciones, los presos en Portugal, comunidades en zonas despobladas en Irlanda, etcétera. Por otro lado, establecer nuevos flujos de trabajo a través de tecnología para poder co-crear y co-diseñar representaciones que sean colaborativas y participativas, y luego me centraré un poquito más en lo que hemos avanzado en este primer año y cómo está el estado de la tecnología. Después, definir metodologías que hagan una evaluación centrada en las comunidades para que pueda haber para fomentar un diálogo comunitario que sea medible, que sea replicable en otras experiencias en el futuro, etc. Y explorar nuevos formatos audiovisuales que puedan ser patrimonio cultural europeo. Por ejemplo, nosotros muy centrados en la ópera, pero que creemos que es extensible a otro tipo de performing arts o incluso más allá, ¿no? Y estamos explorando tanto formatos en el que un formato digital se vea extendido o mejorado gracias a la tecnología, o incluso formatos totalmente digitales que sean en ese sentido más novedosos. Y por supuesto, maximizar el impacto social que pretendemos tener en todo, tanto en los profesionales como en las comunidades en riesgo de exclusión que están trabajando, porque esperamos impactar en todos los involucrados en la ópera, y también un impacto comercial de los resultados de Traction, como por ejemplo los formatos o las herramientas que estamos diseñando. Y termino muy breve, pero me quiero centrar un poquito en cuáles han sido los resultados que hemos tenido a lo largo del primer año de proyecto, que incluso ante una situación muy difícil, pues estamos muy contentos de los resultados que estamos obteniendo. Hemos seguido un proceso de diseño de la tecnología necesaria muy centrada en el usuario, en el que hemos ido haciendo una evaluación de la funcionalidad, establecer un poco las bases e ir haciendo un desarrollo, y sobre todo con Irish National Opera, con SAMP y con Liceu, ir haciendo una recolecta de lo que serían los requerimientos a través de focus groups, etcétera. Y luego hemos desarrollado dos grandes herramientas, que son las que se ven en el último bloque. Una le hemos llamado un Media Vault, que es una herramienta que fomente la comunicación asíncrona para la co-creación, es decir, que alguien ponga ahí lo que está desarrollando, lo comparta para que todo el grupo de trabajo, toda la comunidad que está involucrada pueda aportar ideas, al menos tener conocimiento, las diferentes disciplinas conozcan qué están haciendo los otros para que luego todas las piezas cuadren y fomenten una conversación activa a través de contenido multimedia. Hablo con un vídeo, respondo, comento. Ese es un poco el objetivo del Media Vault. Y luego otra herramienta, que es el Performance Engine, que es una especie de motor para un espectáculo, para una representación, en la que el artista define una plantilla de
qué se va a ver en las pantallas que hay en el escenario y qué se va a ver en otros escenarios distribuidos, de tal forma que con contenido on demand, pero también con conexiones en tiempo real, pueda haber esos flujos en streaming para poder traer al escenario principal a gente que está remoto. Por ejemplo, los presos en Leiria cantando y en un momento poner a la madre del preso solista que pueda estar en la pantalla y que pueda haber una conversación en el propio escenario y de alguna forma traer a los familiares de los presos con los que desgraciadamente no tienen todo el contacto que les gustaría tener y poder representar juntos, ¿no? Esto es un mero ejemplo de lo que podría hacer. Y se han hecho, tanto en Barcelona en la parte del Media Vault como en Performance Engine en Leiria, pruebas de usuario para ver la usabilidad de la interfaz, cómo podría ser, obtener mejores requerimientos, de tal forma que en 2021 y en 2022 pues podamos continuar con la herramienta y tenemos una vocación de que sea muy abierta, no solo para los partners del proyecto, sino que pueda estar abierta de una forma open source o por lo menos lo más abierta posible para toda la comunidad. Y termino brevemente con dos slides para que os hagáis un poco la idea más de qué sería la herramienta. El Media Vault, como decía, es una herramienta de co-creación y comunicación para acceder a través de un móvil, de tablet, de un PC. Y se trata de que cada perfil tenga su grupo de co-creación y grabe un contenido audiovisual, lo suba de cómo está haciendo, por ejemplo, un póster visual, proponga unas ideas, el equipo pueda replicar a eso, pueda además haber una formación informal, digámoslo así, porque hay profesionales de ópera, pero también profesionales de otros ámbitos y cada uno aporta su punto de vista y puede ser enriquecedor para todos y por lo tanto fomenta esta comunicación. Y por otro lado, el performance engine o el motor de comunicación en tiempo real para el espectáculo, en el que aquí se ve un ejemplo muy sencillo en el que el operador en un cuadrito amarillo a la izquierda está controlando la interfaz, que se ve luego a la derecha abajo, que sería cómo es la interfaz, en el que en esa interfaz tengo cuántas localizaciones están en tiempo real conectadas, el escenario principal, la casa de un familiar de un preso y otro escenario dentro de la casa, por decir de alguna forma, tengo proyectores y pantallas en cada uno de los escenarios, así como cámaras, y este genera un esquema por escenas en el que en esta escena veo estos contenidos en esta pantalla, los que están distribuidos lo ven así, la cámara en tiempo real la pongo en el escenario y por lo tanto aquí vemos arriba a la derecha como alguien que está remotamente con su tablet siguiendo el espectáculo, pues en un momento entra en el escenario principal para participar de esta co-creación. Entonces, bueno, tengo la sensación de haber ido un poco rápido, pero para ajustarme al tiempo, pero espero que haya quedado un poco claro cuál es la motivación principal de Traxion y lo que esperamos conseguir a final de 2022, pero también una pincelada del avance que ya hemos hecho durante el año 2020 y además en condiciones especialmente adversas, por lo que estamos muy contentos por ello. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muy bien. Gracias, Miquel. Sabemos que en breve te tienes que ausentar, ¿verdad? Que tienes otros compromisos. Correcto. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta para, en concreto para Miquel, si os animamos a hacerla ya. Para el resto de los ponentes la podéis hacer más tarde porque se responderán todas al final en bloque. Pero os animamos a hacerlo ya porque él se va a ausentar ahora. Ah, te preguntan, si buenos días, si el proyecto, entiendo, se dedica solo a ópera. El proyecto está enfocado a la ópera en los trials que tenemos, pero tiene una vocación de que las herramientas que hagamos sirvan más allá y las conclusiones, todo lo que los guidelines que aportemos sobre cómo tiene que ser un proceso de co-creación, las herramientas que pueden ser útiles, creemos que pueden ser útiles más allá de la ópera. No obstante, nuestras pruebas y nuestra validación lo estamos haciendo con ópera, por lo tanto habría que investigar si realmente ese match, esa universalidad para otro tipo de representaciones que nosotros creemos que existe, si realmente existe. Vale, y tienes otra también. Preguntan, ¿componen los participantes de oído? ¿Cómo se pasa a partituras interpretables? ¿Qué programas de escritura se usan? ¿Y cómo se produce la interacción musical profesional? De profesional y participante. Bueno, es una pregunta muy interesante y la verdad es que
Por suerte trabajamos con el Liceu, con SAM, con Irish National Opera, que tienen experiencia en community art y en cómo co-crear. Es un trabajo que, por ejemplo, en la prisión de Leiria llevan haciendo durante un montón de años, y evidentemente se trabaja con no profesionales, en el que no es como cuando contratas a la orquesta, ¿no? Y se le pasa la partitura y esperas que lo hagan perfecto. Hay un trabajo, bueno, pues muy humano, muy de persona, muy de estar con todos, de conocer, y cuando hicimos los test de usuario allá en Leiria tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajan con los presos, con los guardias, con las familias, haciendo, bueno, pues casi una pedagogía muy de juego, de ponerse en situación, de algo más teatral, hasta que de esas ideas surgen cómo van a ser las historias, cómo van a ser las canciones, etcétera. Inician todas las sesiones cantando unas canciones de saludo, de despedida. Es decir, es toda una metodología muy humana y muy poco profesional en el sentido de repartir partituras, etcétera, pero que es muy interesante y que involucra mucho a la gente, y de hecho la motivación de las personas que participan y cómo realmente lo sienten y lo viven es indescriptible. De hecho, yo hasta que lo vi, yo mismo no me lo podía imaginar muy bien. Gracias. Y hay otra pregunta también, en concreto que pregunta Bego Guzmán de UNESCO Etxea, si cabe la posibilidad de sumar más partners a este proyecto que ya está iniciado, porque les parece muy interesante. Vale, el proyecto como tal no tiene open calls o algo similar así, pero sí que tenemos una vocación, como decía, de nosotros llamamos tres trial nodes o tres nodos de trials en Barcelona, en Leiria y en Irlanda, que son los que están, pero sí que tenemos vocación de abrir otros nodos con algún tipo de colaboración, en el sentido de que si vemos una investigación interesante, podríamos habilitarles la tecnología todavía en un estadio de desarrollo para promover algún tipo de experimentación o algún tipo de open trial o algo así, en el que durante unos meses lo puedan utilizar para un propósito. Entonces sí que estamos totalmente abiertos dentro de las posibilidades que tengamos de poder atender a las necesidades de la gente, y sobre todo de poder poner a disposición los outcomes o los resultados del proyecto, que, como decía, tenemos una vocación de que sean lo más abiertos posibles y que otros puedan continuar el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque esto no es más que un pasito más en la dirección que creemos que hay que continuar. Gracias. Te preguntan también si MediaVoz incluye un sistema GIS de geolocalización y qué tecnología incluye. No, un sistema GIS de geolocalización actualmente no lo incluye. O sea, se trata más de una comunicación a través de contenido multimedia, que sea fácil o subir o autograbarte y, bueno, hacer unas producciones un poquito más complejas que simplemente grabarte con el vídeo, y luego que haya una interacción muy específica de en qué momento del vídeo estás comentando qué. Es decir, que sea una comunicación asíncrona, pero muy eficiente en ese sentido, y que fomente un poco la interacción entre todos, ¿no? Estamos pensando en añadir resúmenes automáticos de tal forma que el contenido se adapte al perfil. Es decir, si yo soy alguien que confecciona los vestidos, cuando entro al MediaVault, pues me ponga la información más relevante para lo que es mi proceso de co-creación, pero que además pueda ver qué están haciendo los de escenografía, los de el canto, los coros, etcétera. Pero como tal, el sistema GIS no está previsto. Muy bien, gracias. Pues mira, te pediría, como tienes todavía algunas otras consultas pendientes, ¿te importaría escribir tu respuesta por escrito a las que faltan? Por ejemplo, por supuesto. Te pregunto, Chris, Mary, tienes varias aquí, si no te importa, vale. Si podemos seguir ahora, avanzando. Ahora me pongo a ello, pero si no, en traction-project.eu tenéis mi contacto, en la presentación también estaba, y no dudéis, vale, en escribir. En principio son solo dos, porque lo otro es una aclaración. Vale. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, pues damos paso ahora a Leire Urue Echevarría, que es Project Manager de Tecnalia, y nos va a presentar el proyecto Citadel. Adelante, Leire, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Se ve la presentación, ¿verdad? De momento no. Si no, David, la puedes abrir ahora. Eso es. Vale. Perdón, que estaba en la última.
Bueno, yo voy a comentar el proyecto Citadel. Citadel es un proyecto que como tal terminó el año pasado, el 30 de septiembre de 2019. Es un proyecto de la convocatoria de 2016 de Cult COP 11, Cult COP 11, que lo que buscaba era todo el tema de la transformación de las organizaciones públicas. Este es un proyecto multidisciplinar en el sentido de que la COL nos obligaba a tener socios no solamente de ciencias sociales, sino también socios de tecnologías, o sea, de diferentes equipos disciplinares y además validarlo en administraciones públicas. Entonces, dentro del consorcio, los de ciencias sociales, vamos a decir, los socios de ciencias sociales en la Universidad de Cantabria, la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Letonia, y luego como socios tecnológicos estábamos Tecnalia, IMEC y Fincons, y como administraciones públicas teníamos una nacional que era VARAM, el Ministerio de Asuntos Regionales de Letonia, la región de Puya a nivel regional y la ciudad de Amberes a nivel local. La motivación de Citadel, bueno, ha sido un proyecto de e-government. Teníamos dos puntos iniciales, ¿no? En primer lugar, es el plan de acción de e-government que se definió en el año 2016 hasta el 2020, que establecía tres pilares. De esos tres pilares, nosotros nos centrábamos en dos: la parte de modernizar la administración pública, que los servicios públicos fueran más efectivos y eficientes, y en la parte de interactuar con los ciudadanos. Y luego, además, la declaración de Tallin, que establecía siete principios, nosotros nos centramos en cuatro de ellos. ¿Cuál era la misión de Citadel? Comprender y transformar. Comprender y transformar el sector público europeo. Y nuestro foco eran los servicios públicos digitales, no cualquier servicio público, sino aquellos que se ofrecen vía los portales de las administraciones públicas. Entonces teníamos, este es nuestro enfoque, vamos a decir que son las actividades principales. Para poder transformar una administración pública, ¿qué hay que hacer? O para poder transformar cualquier situación o cualquier proceso, ¿qué es lo que hay que hacer? Entender. Entender cómo se utilizan los servicios, entender cuál es la opinión de los ciudadanos, entender cuáles son tus propios indicadores, es decir, la situación de la que partes. Una vez que ya has sido capaz de conglomerar o juntar toda esa información, bueno, pues hay diferentes maneras de mejorar. Y una de ellas que proponíamos nosotros era la parte de co-creación, es decir, que ciudadanos, administraciones públicas, organizaciones del tercer sector y demás se juntaran para co-crear y mejorar ese servicio público digital donde se había detectado una carencia. Y todo ello soportado por facilitadores ICT. Dentro de los objetivos del proyecto, bueno, al ser un proyecto finalizado, voy a comentar los objetivos y los resultados en un alto nivel, ¿vale? El primer objetivo era analizar cuál es la información para mejorar la eficiencia y la efectividad de las administraciones públicas y proveer unas recomendaciones para poder enfrentarse a esas mejoras. Como he comentado, este proyecto es un proyecto multidisciplinar. Luego, esta actividad en concreto tuvo mucha actividad de ciencias sociales. Se hicieron varios estudios teóricos, como revisiones sistemáticas de la literatura o estudios más empíricos, como un estudio Vignette, para analizar cuál era la actitud de los funcionarios para participar en actividades de co-creación con los ciudadanos y también para evaluar cuáles eran sus competencias digitales. Otro estudio era más a nivel práctico con encuestas y demás a ciudadanos de la región del país de Latvia, de Letonia, pero más en regiones remotas. Entonces ahí se quería entender por qué no se utilizaban los servicios públicos digitales. El segundo paso que se dio fue analizar cuál es la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas. Y luego, ¿cuáles son las regulaciones que impiden de alguna manera a las administraciones públicas avanzar o no, o qué es lo que tienen que hacer ellos para poder implementar servicios públicos digitales de manera más eficiente, siempre dentro de la legalidad?
Aquí hay un tema muy importante que es el tema de la privacidad. ¿Qué conocimiento tienen los diferentes funcionarios que están trabajando en este tipo de servicios sobre temas de privacidad de los ciudadanos en concreto? Aquí había dos resultados principales. Uno era un generador de informes de Key Performance Indicators, de indicadores de rendimiento, y una otra herramienta que llamábamos Digimat, que lo que analizaba era el nivel de madurez de gobierno, del e-government, de la parte digital de gobierno, en varias dimensiones, desde la organización hasta las tecnologías, hasta la colaboración con los ciudadanos y la parte legal. Todos los estudios que veis en la cajita verde y azul son los que nos sirvieron de información de base para poder generar esta herramienta. Esta herramienta luego generaba unas recomendaciones para las administraciones públicas, para que las administraciones públicas mejoraran sus servicios públicos. El segundo objetivo era de incentivar la co-creación de los servicios públicos digitales. Cuando comenzamos este proyecto, vimos que el tema de co-creación, hay muchos enfoques de co-creación, muchas tecnologías, técnicas y herramientas, pero realmente no había una metodología que cubriera unas fases de co-creación de servicios públicos digitales. Entonces, bueno, dijimos, vamos a intentar crear esta metodología tipo que luego se pueda adaptar a la situación de cada administración pública y cada servicio digital. Entonces, tenemos la metodología genérica, que es pública, la podéis encontrar en nuestra página web. Y luego, además, desarrollamos la herramienta que veis arriba, que bueno, es una herramienta que, más a un cuestionario, ayuda a adaptar esta metodología. Te recomienda qué técnicas deberían ser las más apropiadas para ti, qué actividades tienes que realizar, porque igual hay algunas actividades que no son relevantes. Luego te dice quién las tiene que hacer y demás. Y luego, además, para una parte del proceso de co-creación, desarrollamos una plataforma de soporte a la innovación, donde se podía hacer un concurso de ideas, de priorización de las ideas, etcétera, etcétera. El tercer objetivo era mejorar la experiencia de los ciudadanos cuando acceden a un servicio público digital. Una de las maneras en las que desarrollamos esto, les intentamos solucionar este reto, es con la... una vez que ya teníamos la metodología de co-creación, se aplicaban ya las sesiones en base a la herramienta que he visto antes. El resultado de todo esto era una trayectoria de co-creación. En este caso, el ejemplo que veis ahí es de la ciudad de Amberes, por ejemplo. Veis las fases y veis las diferentes actividades que se desarrollaron para que se definieron para esa trayectoria de co-creación. Pero además, no solamente eso, sino que lo que hicimos fue definir un catálogo de servicios públicos digitales en base al marco europeo de interoperabilidad, que define un vocabulario. Entonces, hemos sido una de las primeras implementaciones de ese vocabulario en una herramienta técnica. El ejemplo que veis es de Letonia y, por supuesto, el texto está en perfecto letón. Pero bueno, es para que os hagáis una idea. Entonces, aquí las administraciones públicas meten las descripciones de sus servicios con diferentes características para que luego se puedan personalizar. Es decir, que yo como Leire, cuando me conecte al portal, por ejemplo, del Ayuntamiento de Bilbao, me reconozca en cierta manera qué tipo de perfil tengo. Aquí tuvimos mucho cuidado con todo el tema de la privacidad y la GDPR. Y de hecho no utilizamos datos personales, sino que lo hacemos por los navegadores que utilizas, la hora que te conectas, por búsquedas anteriores, las cookies, etc. Solamente si tú quieres dar esos datos, los puedes dar en base a un cuestionario. Para poder personalizar, para que a mí como Leire me salga una interfaz de portal y a otra persona le salga otra en base a su perfil, teníamos que crear unas reglas. Y bueno, aquí podéis ver cómo se podrían generar esas reglas para que a mí me salieran mis servicios públicos de manera personalizada. Pero luego, además, una vez que el ciudadano ha terminado con la ejecución del servicio, ya ha recibido el formulario concreto o lo que sea necesario, lanzábamos lo que nosotros llamábamos una evaluación del servicio.
y lo hacíamos como tipo TripAdvisor. Por un lado, le proponíamos al ciudadano que nos valorara con respecto a unas estrellitas. Luego, además, le hacíamos un breve cuestionario sobre qué le ha parecido el servicio y demás. Esto lo define la propia administración pública, además a los intereses que tenga, para luego poder tomar las decisiones apropiadas. Esto es el interfaz, como podéis ver, hay una parte de estrellitas donde se ve la satisfacción de los ciudadanos, y luego a la izquierda veis que hay unas caritas contentas y menos contentas. Esto es aquí, en base a lo que los ciudadanos contestaban en los cuestionarios, hacíamos un procesamiento de lenguaje natural y entonces sabíamos cómo de contentos o no están los ciudadanos en general, ¿no? Si te das una idea, bueno, pues la opinión en general pues es positiva, los comentarios en general son positivos, o son neutros, o son negativos. Luego, el cuarto objetivo era facilitar el uso de los servicios públicos digitales. Esto, sobre todo, venía por un tema de confianza, en gran parte, es decir, la seguridad y la privacidad. Por lo tanto, se creó un security toolkit, llamábamos así. Y luego, todos estos servicios que os hemos presentado aquí, todos estos resultados tienen que estar agregados en un algo, vamos a decirlo así. Dentro de Citadel lo llamamos ecosistema Citadel, que para cada administración pública luego lo personalizamos. Por último, viene la parte de validación del ecosistema Citadel en entornos locales, regionales y nacionales. Y bueno, ahí podéis ver el primer caso de uso es a nivel nacional del gobierno del Ministerio Regional de Asuntos Regionales de Letonia. El segundo caso es el caso de la ciudad de Amberes. Aquí se intentaba mejorar el servicio de Life Event, se llaman así, Life Event Nacimiento, todo lo que tiene que ver con las mujeres cuando se quedan embarazadas, los procedimientos que tienen que hacer a nivel regulatorio, etcétera, etcétera, dentro del ayuntamiento, porque es un sistema que está soportado por el ayuntamiento. El tercer caso era un caso de turismo en la región de Pulla. Y luego, además, tuvimos dos casos adicionales para probar herramientas que no se nos cubrían con los casos contractuales, vamos a decir. El cuarto es una figura que en España como tal no existe, hasta mi conocimiento solamente existe en Italia, y son distritos urbanos comerciales, es decir, las ciudades se juntan para formar un distrito urbano, pero solamente para el tema del comercio. Y luego el último caso era un caso de teletrabajo de funcionarios. Entonces aquí se desarrolla una aplicación tipo blockchain. Disculpa, Leire, vamos muy mal de tiempo. Es la última. Si te queda poquito, perfecto, gracias. Como conclusión, bueno, pues dentro de Citadel el enfoque principal era la cooperación y la involucración del ciudadano en todos los aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de servicios públicos digitales. Y no solamente hemos afectado a los ciudadanos, sino que hemos aumentado el conocimiento de los civil servants en lo que tiene que ver con toda la cooperación. Y ahora hay más confianza, por lo menos en estos tres pilotos. Para poder mejorar hay que monitorizar el uso y el desuso de los servicios públicos digitales. Y luego, como sostenibilidad, el 67% de los requisitos que se definieron trayectorias de cooperación se están actualmente implementando. De hecho, en el caso de Amberes, por ejemplo, se ha relanzado completamente el portal como resultado de Citadel. Y en el caso de la ciudad, de la región de Cuya, se ha definido una nueva oficina para la participación ciudadana. Y por último, en nuestro caso, ¿quiénes usan Citadel? Bueno, los principales actores van a ser el sector público, por supuesto, que es temas de e-government. ¿Pero quiénes van a beneficiar? Pues el sector público, el sector privado y los ciudadanos, es decir, toda la sociedad. Y bueno, esta es la presentación de Citadel. Estoy a la disposición de todos vosotros para contestar cualquier cosa que sea necesaria. De acuerdo, muchas gracias, Leire. Al final de este bloque contestaremos a las preguntas que vayan entrando para ti. Y vale. Damos paso ahora a Arturo Rodríguez Morato.
que nos va a presentar los proyectos Cultural Base y Uncharted. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Espero que se me vea. Y gracias por la invitación. Me presento, yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, catedrático de Sociología. Ahí dirijo un grupo que se llama CECUPS, Centro de Estudios sobre Cultura, Política y Sociedad. Y desde ese grupo es que hemos liderado unos proyectos que ahora se me ha invitado a presentar, unos proyectos sobre cultura que de diferentes modos combinan, han hecho combinarse trabajos de académicos por una parte y de profesionales y diferentes actores del mundo cultural por otra. Estos proyectos son dos, Cultural Base y Uncharted, que yo voy a presentar, claro, muy brevemente. Voy a simplemente referirme a lo que creo que aquí es más relevante en el poco tiempo que tenemos, que es un poco dar idea de la arquitectura del proyecto, o de los dos proyectos, y del modo en que se han ido, el trabajo que se ha llevado a cabo, en qué ha consistido la dinámica de trabajo, un poco la fórmula del proyecto, más que propiamente entrar a explicar contenidos, que sería muy largo y bastante difícil hacerlo aquí en tan poco tiempo. Bueno, empiezo entonces por hablaros de el primer proyecto, que es este de Cultural Base. Ahora voy a poner unas imágenes. Este primer proyecto, Cultural Base, fue un proyecto financiado por dentro del programa H2020, que se desarrolló entre 2015 y 2017. Ya está acabado. El proyecto pretendía explorar, muy resumidamente, el proyecto pretendía explorar los nuevos desafíos y el nuevo potencial de la cultura en la sociedad contemporánea, una cultura entendida, manejada, refiriéndose al patrimonio, por un lado, el patrimonio cultural, las identidades culturales y las expresiones culturales, o sea, en un sentido verdaderamente muy amplio. La exploración que pretendíamos llevar a cabo combinaba, por un lado, el conocimiento proveniente del mundo académico, y hay toda una base, ahora me referiré a ello, de gentes y de componentes ahí en el proyecto de académicos que han contribuido a la elaboración de diferentes reflexiones y producciones teóricas de diverso tipo, y por otro lado, el mundo no académico. El objetivo último, fundamental, era el de desarrollar agendas de investigación para el propio programa H2020 en el ámbito cultural, que, como se ha visto, ya se ha explicado, está en expansión, se ha expandido mucho en los últimos tiempos y sigue haciéndolo. Y este trabajo que nosotros llevamos a cabo, el encargo que recibíamos, el encargo que se planteaba en el COL, era precisamente, el fundamental encargo era diseñar una agenda de investigación para especificar temas que podían ser más relevantes, más importantes para abordar en el futuro por parte del programa H2020. Esto, por un lado, objetivo central, principal, pero también en paralelo, que esas mismas reflexiones y planteamientos que se iban desarrollando pudiesen servir para generar recomendaciones de política cultural, un poco para las instituciones culturales europeas y más en general.
Cultural Base era un proyecto un tanto especial en el sentido aunque, como diré también, es una fórmula bastante habitual dentro del H2020, era lo que se llaman los tipos de acción, el tipo de acción que se llama Coordination and Support Action, que es unas acciones que no son propiamente de investigación, sino consisten en plataformas generales que se establecen de colaboración, de diálogo entre un amplio número de personas o de entidades y que contribuyen a avanzar ciertos planteamientos buscando algunos objetivos, ¿no? Esto era lo que era Cultural Base, una plataforma social. Por tanto, nuestro trabajo era un trabajo colectivo muy amplio, donde había un consorcio de propiamente académico o fundamentalmente académico, con una serie de universidades de Glasgow, Sussex, París 1, la Universidad de Barcelona y otros, un partner también profesional, InterArts, que está aquí presente también presentando en esta sesión, presentando otros proyectos en que están ahora implicados, y eso constituía como un centro, un core del proyecto, y junto a esto había tres redes de otros actores que intervenían. Otros actores que, por un lado, había una red de académicos implicados, de múltiples académicos en más una mayor diversidad de disciplinas, aunque ya el propio consorcio integraba disciplinas diversas. Otra red de profesionales, de responsables de instituciones, de gentes que trabajan en el ámbito de la cultura en diversos sentidos, en asociaciones, en instituciones, museos, de todo tipo, y también políticos y gestores culturales de todo tipo. Con este conjunto amplio de personas, que llegamos a ser más de 100, se llevó a cabo un trabajo en el cual el trabajo empezaba por una reflexión y un examen cuidadoso y sistemático y muy amplio de las diversas temáticas que se trabajaban, que se habían trabajado, un análisis, digamos, por un lado, de la literatura de investigación acumulada sobre las problemáticas culturales en los más diversos ámbitos y de las políticas culturales desarrolladas en relación con eso, y también una apreciación de los gaps, de los ámbitos, que de los desajustes, de los vacíos que podía encontrarse ahí, y entonces una priorización, un desarrollo de ideas sobre posibles ámbitos prioritarios interesantes para profundizar, para trabajar en el futuro. Estas elaboraciones hacían después, se participaban, se comunicaban a unos primeros círculos de esta plataforma, se hacía con ellos un test de relevancia de estas problemáticas. Entonces, eso daba lugar a un segundo momento de reflexión, de elaboración a partir de ese contraste, y como resultado último, una producción de esas agendas, de esas recomendaciones que he dicho. Este trabajo se hacía a partir de toda una serie de intercambios, de dinámicas de intercambio con diversas bases, encuentros físicos. Se realizaron dos workshops principales a lo largo del proyecto. Se realizó una conferencia central que implicó un amplio número de estos. Aquí una de las fotografías corresponde a esta conferencia central, que tuvo lugar en Barcelona.
Hubo también una diversidad de consultas online, hubo una serie de workshops vinculados que a partir de la iniciativa de gentes que se habían incorporado a estas redes de la plataforma, habían hecho propuestas y se llevaron a cabo algunos otros particulares workshops en otro sitio. Y hubo finalmente un policy seminar, un seminario político en Bruselas, como donde se presentaron los últimos resultados y se acabaron de discutir. Bien. El trabajo estaba, esto lo voy a decir muy brevemente, estaba pautado, digamos, de buen principio desde una conceptualización que distinguía en estos terrenos de la cultura que nosotros teníamos en cuenta, del patrimonio, de las identidades, de las expresiones culturales, pues se hacía una proyección más teórica de principio a partir de tres como perspectivas más analíticas de la memoria cultural, de la inclusión cultural, de la creatividad cultural. Y se llevaba a cabo una exploración a partir de estos parámetros. Ahí entonces el trabajo pues, iba progresando desde, como he dicho, esta primera análisis de la literatura acumulada, del conocimiento acumulado más académico en los diversos ámbitos en que se trabajan los temas culturales, que fue nuestro trabajo de partida. De ahí pasamos, a través de estos procesos de debate, a producir lo que se llamaban los vision documents, unos documentos sintéticos de carácter teórico que trataban de identificar los retos, los escenarios de futuro más significativos en cuanto a la dinámica cultural contemporánea. Y estos se discutieron en todas estas instancias que he explicado. Y a partir de ahí, pues se acabó de generar unas agendas de investigación, como digo, y unas recomendaciones de política. He de decir que el resultado de todo ello fue bastante, nos hemos quedado bastante satisfechos, digamos, en cuanto al impacto provocado. Parte significativa de los calls que han venido apareciendo posteriormente han sido propuestos y casi pautados en buena medida por nosotros dentro de este proyecto. Por otro lado, nuestras recomendaciones también encontraron eco en diferentes instancias muy relevantes como la Convención de Faro y también contribuyeron a inspirar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Disculpa, Arturo, nos queda muy poquito tiempo, pasar. Bien, pues digo, paso al otro y doy una idea muy sintética de él, de acuerdo. El otro se llama Uncharted y es un proyecto de otro tipo de acción que es una acción de investigación, o sea que tiene un componente más central y principal de trabajo académico. En este proyecto hay toda una serie de partners, principalmente universidades, con un perfil bastante interdisciplinar, con un predominio quizás de sociólogos, pero también con politólogos, con historiadores de la cultura y otros expertos. Y hay también un componente de un partner, digamos, profesional que se encarga más de la comunicación y de la diseminación. En este proyecto, el proyecto pretende contribuir a la comprensión y a la gestión de la multiplicidad de los valores de la cultura y a desarrollar herramientas y guías para reorientar desde esta comprensión nueva la política cultural en un sentido más plural. Más plural
¿En qué sentido? En el sentido de que se parte de un diagnóstico según el cual en las últimas décadas ha predominado en exceso una visión muy economicista de los objetivos de la política cultural y de la intervención en cultura. Entonces, frente a esto, había un interés por hacer patente y palpable y comprensible y manejable la pluralidad indudable de valores, de usos valiosos de la cultura existente. Entonces, los objetivos, como se plantean aquí, identificar esta pluralidad de valores en las prácticas de todos los actores culturales, tanto los ciudadanos en su participación en cultura, los profesionales, los expertos, los administradores, entender cómo funcionan esas dinámicas de valor en las que se contraponen unos valores y otros, las dinámicas de evaluación, desarrollar formas nuevas de medir esa diversidad de valores y contribuir desde ahí a mejorar la información estadística sobre los mismos, también para inspirar y permitir a que la política cultural opere más eficazmente en este sentido más plural. Y por último, evaluar las estrategias y la eficacia de la política cultural y de las instituciones culturales en este sentido de aprovechar los beneficios potenciales de toda esta diversidad. Bien, este es la base de este proyecto. Acabo diciendo que en este proyecto, que es más bien mucho más académico, no obstante, también tienen presencia y un lugar importante otros actores culturales, instituciones, etcétera, en un ámbito en el cual, en uno de los work packages que tenemos, que se llama Demostraciones Experimentales, ahí vamos a desarrollar una serie de proyectos en colaboración con instituciones culturales de diverso tipo y con observatorios de cultura e institutos de estadísticos para poder implementar modos de registro de esta pluralidad de valores más eficaces y novedosos. Y bien, gracias. ¿Te refieres, perdón, a una convocatoria? Nosotros podemos ayudaros a difundir esa convocatoria para contactar y animar a la participación, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros eso es una cosa que todavía este proyecto, estamos en el primer año, son 4. Uh-huh. Estas actuaciones van a llevarse a cabo todavía dentro de casi un año, con lo cual estaremos a la búsqueda y nos vendrá muy bien, digamos, utilizar también estos canales para contactar con posibles instituciones o partners, digamos, ahí que puedan incorporarse a trabajar con nosotros en esto. Podéis contar con el apoyo, bueno, nuestro y seguro que de las otras oficinas nacionales, y nosotros lo divulgamos y encantados. Bueno, tenemos muchos seguidores en redes y todas estas convocatorias suelen tener mucha acogida. Pues muy muchísimas bien. Gracias, Arturo. Gracias a vosotros. Y damos paso a nuestro siguiente ponente, Jesús Iglesias, que nos va a presentar el proyecto. Adelante, Jesús. Hola, muy buenas. Muchas gracias, Carolina, la Oficina Europea de Cultura Creativa y demás entidades organizadoras del evento. Es un placer contribuir. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, pues soy Jesús Iglesias, facilitador de innovación social por el clima en la cooperativa Social Climate. Voy a presentar el proyecto. Perdona, no te oímos ahora. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Ah, vale. Bien, pues decía que voy a presentar el proyecto Horizonte 2020 ROC, en especial la dimensión de innovación social para la acción climática en ciudades europeas, ¿no? El proyecto ROC parte de una identificación de un reto en centros históricos de ciudades europeas, como es la degradación, el deterioro, tanto a nivel material como de calidad de vida, de estos centros históricos por diversos procesos y conflictos sociales, ¿no?
en especial de tres ciudades replicantes de este proyecto, que fueron Bolonia, Italia, Lisboa de Portugal y Skopje de Macedonia, ¿no? Con una metodología que es la transferencia de buenas prácticas hacia esas ciudades replicantes de unas ciudades modelo de las que, en las que se identificaron unas buenas prácticas de gestión cultural, como fueron, como veis aquí, pues Atenas, Club Napoya, Eindhoven, Liverpool, Lyon, Turín, Vilnius. El partenariado de ROC fue muy amplio y diverso, incluyendo tanto a grandes ayuntamientos de Lisboa, Bolonia, universidades como la Universidad de Bolonia, grandes empresas, también empresas tecnológicas, confederaciones de industria, cámaras de comercio, etc. Bien, la metodología de ROC se basa en la creación de lo que se llama Living Labs en estos centros históricos de las ciudades, como espacios de experimentación y de co-creación entre los diferentes agentes socioeconómicos de la ciudad para la regeneración urbana, siempre poniendo como en el centro, ¿no?, la puesta en valor de la cultura, ¿no?, el patrimonio cultural de estas ciudades. Y bueno, los lugares elegidos fueron, pues, el distrito Marbella en Lisboa, el antiguo bazar de Skopje y la ciudad universitaria, el distrito universitario de Bolonia. Los mecanismos de transferencia de buenas prácticas entre las ciudades replicantes y las ciudades modelo, pues fueron dos fundamentalmente: las mentorías, las visitas de mentorías, en las que una delegación de las ciudades modelo viajaba a las ciudades replicantes para transferirles directamente en terreno a sus homólogas las buenas prácticas y las medidas de políticas públicas y también de buenas prácticas empresariales o de academia, ¿no? Y a la inversa, las visitas que se llaman aquí de sombra de trabajo, por una traducción literal, en las que una delegación de las ciudades replicantes viajaba a las ciudades modelo para seguirles como una sombra en su propio trabajo y pues aprender en el terreno cómo se efectúan estas buenas prácticas, ¿no? Aquí veis algunas fotos de los Living Labs de estas tres ciudades, ¿no? En particular, yo trabajé fundamentalmente en el Living Lab de Bolonia, una ciudad histórica, medieval, que tiene un patrimonio cultural enorme, una gran diversidad también, pero también tiene una serie de conflictos sociales y un deterioro material de esta zona universitaria, ¿no? Los conflictos vienen entre ese choque de culturas, digamos, la cultura universitaria y la cultura también empresarial de esta ciudad, que es la segunda en cuanto a renta per cápita de Italia, ¿no?, después de Milán. Pero bueno, de esa diversidad también nace un gran potencial para la transformación urbana, ¿no? Nuestra contribución en particular fue, como decía antes, la facilitación de procesos de innovación social para, digamos, desarrollar una economía verde y una economía social en estos centros históricos. ¿Cómo? Pues a través de creación de empresas sociales y empresas verdes, a través de actividades como hackatones y luego procesos de incubación, y luego el refuerzo de los ecosistemas de entidades de apoyo a esas pequeñas empresas recién nacidas, ¿no? También realizamos investigaciones sobre los mejores mecanismos de financiación sostenible para estos proyectos empresariales y al final pusimos sobre la mesa una serie de recomendaciones de políticas públicas para digamos, el desarrollo de estos ecosistemas empresariales sostenibles, ¿no? Y finalmente transferimos buenas prácticas y ideas de negocio con potencial de replicabilidad entre estas tres ciudades replicantes y con el resto de ciudades modelo también. Bueno, los hackatones de partida, pues digamos, enmarcamos dentro de un programa más amplio, que fueron los Young Entrepreneurs Climathons, climatones de coemprendedores jóvenes 2018, que no solamente realizamos en las ciudades de ROC, sino en más ciudades españolas y europeas. Aquí tenéis los carteles de ROC en Bolonia y en Skopje, en Macedonia. Algunas fotos de la dinamización del hackatón por mi socio en Skopje y yo mismo en Bolonia. Y bueno, quería presentaros rápidamente el proyecto ganador del hackathon de Bolonia, que es muy ilustrativo de la filosofía de ROC, ¿no? Backbow. Es un proyecto que parte de la identificación del reto, el problema socioambiental de la contaminación por plásticos y por otros materiales desechables en el centro de Bolonia, el distrito universitario, y lo transformó. A partir de ahí generó un proyecto de innovación social de economía circular, un laboratorio de economía circular con estudiantes, investigadores, emprendedoras para la generación de nuevos productos a través de la reutilización y de los materiales de partida, ¿no? La economía circular, reintroducirlos en el proceso de transformación económica
y luego la puesta en venta en el propio centro histórico y estudiantil de Bolonia, ¿no? Pues este proyecto, junto con todo el marco de regeneración urbana a través de la cultura de Rock, lo presentamos en la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, de la COP24 de Katowice, en Polonia, ¿vale? A la vez también participamos en una sesión Meet the Experts, encuentra a los expertos en el pabellón de la Unión Europea y en la Cumbre del Clima. Y este año hemos contribuido a las Rock Green Streams, que eran unos webinarios dirigidos a gestores culturales y también a administraciones para la reducción de la huella ecológica de los eventos culturales en los centros históricos. Contribuimos con una buena práctica, un proyecto propio que se llama The Climate Journey o la Ruta del Clima, que son visitas guiadas por los centros históricos precisamente para ver los impactos, las causas y las soluciones en el ámbito local del cambio climático. Es un proyecto de generación de concienciación para la acción climática en lo local. Y como resultado de estos webinarios, pues también desarrollamos una guía de buenas prácticas para esta reducción de huella ecológica de eventos culturales junto con todos los partners de Rock, ¿vale? Y como buena práctica contribuimos con la Ruta del Clima. Y sin más, bueno, y ponerme a disposición de vuestras preguntas, por supuesto, pues concluyo con una cita de Rebecca Solnit, una autora que os recomiendo, de su libro Esperanza en la Oscuridad, que dice: las bases para la esperanza se encuentran en las sombras, donde residen aquellas personas que están inventando o reinventando el mundo mientras nadie las mira, que a la vez ellas mismas no saben si tendrán algún efecto o no, pero son las revolucionarias invisibles. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Bueno, mis datos de contacto están en socioclima.es. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muy interesante, muy inspirador. Y damos, bueno, las preguntas, las que vayan entrando, si te parece, también las abordamos al final, que ya nos queda poquito. Y damos paso ahora a dos representantes de Interact, a Alberto Cerezo y Fran Gracia, que nos van a hablar de los proyectos Sofía y Nemex en los que participan. Gracias. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Pues buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Alberto Cerezo, soy responsable de programas en InterArts. InterArts es una fundación con base en Barcelona y 25 años de experiencia en el sector de la cooperación cultural internacional. Todos los recursos que producimos están disponibles en la página web, así que os invitamos a visitarla y a suscribiros a la newsletter. Bien, Sofía es también un programa financiado bajo el esquema Horizon 2020 que profundiza en la investigación sobre los impactos provocados por las intervenciones en el patrimonio cultural. Buscamos contribuir a este reto desde la propuesta de un modelo, así como desde el posicionamiento de la cuestión a través de las reflexiones que el proyecto va generando hacia fuera del consorcio. Somos un consorcio conformado por 7 instituciones académicas y profesionales. Estamos coordinados por la Universidad Roma Tre en Italia. Y bueno, son Italia, España, Holanda, Austria, Irlanda, Grecia y Croacia, los países donde se ubican las 7 instituciones del consorcio. Respondiendo a la llamada de la Comisión Europea, Sofía tiene un qué y tiene un cómo. El qué apunta a consensuar un nuevo modelo holístico para la evaluación de impacto y la calidad de las intervenciones en entornos históricos y de patrimonio cultural en Europa. El cómo es a través de una plataforma social que Sofía va construyendo fuera del consorcio, con la consulta constante a actores clave. Estos son investigadores, profesionales, agentes públicos y privados y responsables políticos a todos los niveles, dentro del sector del patrimonio y desde ángulos muy diversos. El análisis del modelo de evaluación de impacto que Sofía investiga tiene en cuenta esta dimensión multiactor, el eje del tiempo,
Esto es, ¿qué tipo de evaluaciones deberían hacerlo? Si antes de una intervención, durante o después. Y las cuatro áreas de análisis, es decir, los impactos que inciden sobre la cultura, sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente. El proyecto tiene tres fases principales. En términos generales, durante la primera fase técnica, hemos mapeado y analizado la literatura disponible, modelos ya existentes, que generalmente no incluyen las cuatro áreas que Sofía propone en un mismo modelo, y políticas relacionadas. El resultado ha sido el diseño de un modelo holístico de evaluación de impacto. Durante la segunda fase, de naturaleza más práctica, estamos testeando el modelo en 12 casos de estudio que ayudarán a perfilar la propuesta del modelo. La tercera fase recogerá las experiencias aprendidas a lo largo del proyecto, convirtiéndolas en recomendaciones, políticas, guías para un plan de acción de la Unión Europea y una agenda de investigación. Como veis en algunas de las imágenes, Sofía producirá herramientas prácticas a lo largo del proyecto que se irán colgando progresivamente en la web. ¿Qué hacemos nosotros desde InterArts? Aparte de apoyar a los líderes de cada fase del proyecto y de liderar la comunicación y diseminación, también somos los encargados de construir la plataforma social, proponiendo procesos ordenados dentro de su complejidad que promuevan la reflexión sobre la evaluación de impacto del patrimonio cultural hacia fuera de las instituciones que conformamos el consorcio. Es decir, parte de nuestro trabajo es hacer de pegamento entre los resultados, las distintas fases y los stakeholders de Sofía. InterArts ha diseñado 3 de las 7 plataformas sociales financiadas hasta este momento por Horizon 2020. Primero, la de Cultural Base, cuyo proyecto ya ha presentado a Arturo Rodríguez de la Universidad de Barcelona, y ahora actualmente con Sofía y con Netcher, un tercer proyecto sobre la lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte. Finalmente, y para cerrar, creo que agoto los 7 minutos, Sofía contribuirá con un nuevo enfoque, herramientas y pautas para que las intervenciones sobre el patrimonio cultural se monitoreen y consigan los impactos esperados. Aquí tenéis las direcciones a las redes sociales, página web, etcétera, que os animo a consultar lo que estéis interesados. Y hasta aquí creo que mi tiempo llega, Carolina. Sí, gracias. Damos paso ahora a Fran Gracia. Muchas gracias. Aquí estás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, gracias. Adelante. Sí, voy a compartir mi pantalla. Me imagino que veis mi pantalla ahora. En primer lugar, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es una excelente iniciativa. Mi nombre es Fran Gracia. Trabajo en InterArts como mi compañero Alberto. Soy responsable de programas también. Y hoy os voy a presentar Memex, Memorias y Experiencias para una Narración Digital Inclusiva. En primer lugar, ¿qué es Memex? Es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 también. Es un consorcio compuesto por 9 socios europeos, más entidades afiliadas y socios locales, y este consorcio está liderado por el Instituto Italiano de Tecnología, cuya sede está en Génova. Memex es la unión de 2 mundos, por un lado lo tecnológico y por otro lado lo sociocultural, y son 2 conceptos que hemos ido viendo a lo largo de las intervenciones de esta mañana, pero me atrevería a decir que Memex es un proyecto en el que lo sociocultural está al servicio de la tecnología. Entonces, el objetivo o meta más visible es la creación de una aplicación para móviles, y esta creación de aplicación se va a hacer a través de un proceso de reflexión sobre la relación entre patrimonio cultural, por un lado,
y las memorias y experiencias personales de colectivos vulnerables a través de la narración digital. Vamos a poner el foco en contar historias de personas en situaciones difíciles y relacionarlas con el patrimonio para fomentar plataformas de libertad de expresión y también de reivindicación de derechos. Para la creación de esta aplicación existen tres proyectos piloto en Barcelona, en París y en Lisboa, y el rol de InterArts es la coordinación de estos tres proyectos piloto. En Barcelona concretamente trabajaremos con colectivos de mujeres migrantes en Ciutat Vella, también en el Raval, como comentaba nuestro compañero Miquel en la primera intervención de proyectos. Los objetivos son, por un lado, promover la cohesión social a través de herramientas digitales relacionadas con el patrimonio, facilitar interacciones entre comunidades y colectivos, capacitar a comunidades en riesgo de exclusión uniendo sus memorias, sus recuerdos, sus experiencias en nuevos contenidos digitales, y todo esto para promover, por supuesto, la diversidad cultural de las comunidades y para fomentar espacios de reclamación de derechos y de participación en las sociedades europeas. Como he enunciado al principio de mi intervención, este proyecto es la unión de dos mundos, tecnológico y sociocultural. Brevemente voy a mencionar en qué están investigando nuestros compañeros tecnológicos. Su trabajo se fundamenta en tres ejes de trabajo. Por un lado, la creación y perfeccionamiento de un gráfico de conocimiento, el trabajo en la geolocalización de objetos y de historias de nuestras y nuestros participantes en proyectos piloto, y también el trabajo en las potencialidades de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada para apoyar las narrativas de nuestros participantes en este proceso. A continuación, os voy a poner un vídeo de presentación de nuestro proyecto piloto en Barcelona. Ahora. Me imagino que lo podéis ver. Estamos en un edificio emblemático del distrito de Ciutat Vella en la ciudad de Barcelona. Edificio que alberga el Centro Cultural de Mujeres y Biblioteca Francesca Bonmesón. Me llamo Mercedes Giovinazzo, soy directora de InterArts. Francesca Bonmesón es un personaje histórico, una de las primeras mujeres que luchó por los derechos de las mujeres creando un centro educativo y asociativo para las mujeres de Barcelona. InterArts es socio del proyecto Memex. Estamos relacionados a esta comunidad porque la BONE trabaja con mujeres también de origen migrante, es un centro feminista y Sin de Hogar es un centro que acoge mujeres migrantes que trabajan en todo el ámbito de los cuidados. Desde InterArts pensamos que justamente a través de este partenariado con la BONE y con Sin de Hogar podíamos proveer de las condiciones para este proyecto piloto. Soy Karina Juliadosa Leal, soy parte de la comunidad de la BONE, el Centro Cultural de Dona Francesca Bonmesón, y Sin de Hogar, Sin Liliar, que es el primer sindicato independiente de trabajadoras del hogar y los cuidados en Barcelona. Como la BONE, somos un espacio en la actualidad de intercambio, encuentro y proyectos culturales feministas que englobamos distintas actividades multidisciplinares como las artes escénicas, las artes vivas, el pensamiento y la performance, y también a partir de trabajar con distintos activismos feministas y antirracistas es que Sin de Hogar también forma parte de esta comunidad. Y por eso co-creamos proyectos colectivos para trabajar con las mujeres migrantes, porque también son portadoras de cultura. El proyecto piloto en Barcelona prevé una serie de actividades participativas, desde una formación inicial a una serie de talleres en los que las mujeres van a poder, a partir de elementos de patrimonio, probablemente de Ciutat Vella, explicar sus historias y sus vivencias en una ciudad como Barcelona que las ha acogido como migrantes. El proyecto Memex dura 3 años y en el marco de estos 3 años el proyecto piloto empieza a partir de ahora, este otoño 2020, y
llegará hasta bien entrado el 2021 y principios del 2022 en varias fases. Voy a volver a compartir mi presentación, me imagino que la veis. Como decía Mercedes Giovenazzo, directora en InterArts, nuestro trabajo concretamente en Barcelona se va a desarrollar en varias fases y bueno, ahora en enero entramos en la parte de talleres de narración digital. Todo el contenido formativo ha pasado por un proceso de covalidación con nuestras socias en Barcelona. No he mencionado que el resto de proyectos piloto, tanto en Lisboa como en París, siguen esta misma estructura, pero me he querido centrar en el que estamos organizando en Barcelona por tiempo de presentación. Decir también que en cuanto a metodologías, bueno, trabajamos desde una concepción de patrimonio como una dimensión orgánica, mutable, como un espacio, como he mencionado anteriormente, un espacio de reflexión, de coparticipación, de co-creación. Y, por supuesto, como una plataforma para reivindicar la libertad de expresión, sobre todo de colectivos en situaciones tan difíciles. Y ya para terminar, comentar que a partir de enero empezamos ya en terreno nuestras acciones con nuestras participantes y otro tipo de acciones que podéis consultar en la página web del proyecto Memex. Nos podéis seguir en las redes sociales, por supuesto. Os dejo de nuevo la dirección de InterArts, allí encuentran los perfiles de Alberto y míos. Y bueno, ya para acabar, creo que queda claro que InterArts tiene mucha experiencia justamente en este trabajo de la intersectorialidad y justamente en la defensa de la cultura como motor de desarrollo, de cambio y de generación de impactos en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a ver si nos tenemos algunas otras preguntas. Bueno, teníamos pendientes una anterior para Jesús Iglesias. Preguntan si el proyecto ROC sigue activo. Entiendo que sí, pero mejor que lo confirme él. Y si se puede contactar con ellos para proponer acciones o ser partners. Sí, el proyecto ROC sigue activo, pero finaliza este año. Entonces está a punto ya de finalizar. A principios del año que viene será el informe final. Creo que ya no hay posibilidad de hacer partners. Sin embargo, sí que se diseñó una metodología de réplica y de escalado de impacto. Entonces, se quiere, obviamente, transferir esa metodología a otras ciudades de toda Europa y otros lugares. Entonces, si estáis interesadas, sí que os puedo poner en contacto con los líderes de la Universidad de Bolonia. De acuerdo, pues muchísimas gracias. En todo caso, a ver, de momento no han entrado más. Teníamos alguna anterior que ya comentamos que, bueno, las que queden pendientes, nosotros las archivamos y enseguida, mañana mismo, las responderemos por correo electrónico, las que sean relativas también a nuestra oficina. Para el resto de los panelistas, de momento no han entrado, que yo vea, no han entrado más consultas. Así que aprovecho para dar unas breves palabras de conclusión y mientras tanto damos tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta más, aunque estamos ya bastante fuera de tiempo, pero bueno, de momento veo que tenemos bastantes seguidores todavía, así que simplemente añadir que en nuestras presentaciones tenéis todos los datos de contacto y enlaces tanto para plataformas de resultados. Ahí podéis inspiraros y buscar contactos de proyectos interesantes. Recomendaros también la nueva plataforma de Funding and Tenders Opportunities, porque también incluye una sección muy interesante de resultados y de consultas de organizaciones que han participado en otros proyectos y puedes ver su histórico y en qué proyectos han estado involucrados. Recomendaros también que exploréis la sección de resultados de todos estos proyectos que os han ido exponiendo, porque, bueno, por la falta de tiempo no se puede comentar a todos, todos en su integridad, pero que sepáis que hay muchos que tienen resultados que son transferibles y que se pueden utilizar como punto de partida para otro proyecto o como para... Bueno, como apoyo, porque hay muchos recursos disponibles, desde guías de buenas prácticas hasta herramientas digitales disponibles, estudios sobre el sector o sobre aspectos concretos que os interesan
para vuestros trabajos, informes, etc. Así que os recomiendo mucho visitar esas webs y sus secciones de resultados. De hecho, muchos proyectos tienen o van a abrir convocatorias abiertas a la participación. Y recordaros que, bueno, por nuestra parte, próximamente vamos a hacer otras jornadas, una dedicada especialmente ya el año que viene al Green Deal y su aplicación en nuestros programas, otra muy próxima sobre unas ayudas específicas para la movilidad a nivel individual o de colectivos, algo muy, muy demandado por parte del sector cultural. Y una nueva, también una segunda parte sobre e-participation o la participación digital, que creo que tiene mucha afinidad también con el proyecto de Ciudadel. Y bueno, os animamos a seguirnos y que estamos abiertas a todas las sugerencias y comentarios de mejora que podáis darnos, tanto a los asistentes como a los propios panelistas. En cuanto cerremos esta sesión, os entrará una encuesta que es muy breve, pero os agradeceríamos de verdad que la completarais, porque para nosotros es fundamental tener vuestro feedback, saber si realmente hemos cumplido con las expectativas que teníais sobre esta sesión, qué otras cosas nos proponéis de cara al futuro o cómo poder mejorarla. Así que os agradeceríamos muchísimo tener este feedback vuestro, y como decía, las preguntas que entren después o alguna que haya quedado pendiente de antes, la responderemos sin mucha demora cuando acabemos esta sesión. Así que bueno, como veo que no ha entrado ninguna pregunta más, de verdad muchísimas gracias a todos por vuestra dedicación, disponibilidad y tiempo, y por estos proyectos tan, tan inspiradores y tan maravillosos, y ojalá que todos tengan una gran continuación en el futuro. Hasta pronto, muchas gracias a todos. No sé si está aquí Carolina. Deciros que tanto Augusto Paramio como Borja Izquierdo no han podido seguirnos hasta el final, pero bueno, en nombre de todos ellos, daros las gracias y nos despedimos hasta la próxima, y la grabación estará disponible en breve. Si no es mañana, el lunes ya estarán disponibles, al igual que las presentaciones. Así que un placer compartir este espacio con vosotros y hasta pronto.